Sensei Molinela presenta. Bienvenidos a este capítulo que de hecho es secreto y el día de hoy andamos con un mood muy playero, claro que sí, porque estamos en pleno verano y el día de hoy decidí utilizar pues mi traje de baño, batita, buena onda y pues un poquito de mis accesorios también en conchitas y estas cosas. Les voy a platicar un poquito del look, traigo unas sombras café y vino de este lado, en el párpado bajo estoy utilizando una sombra brillosita para darle un poquito de luz. Creo que estos colores van muy ad hoc para la playa. Entonces, como yo estoy jugando a que estamos en Acapulco en la azotea, pues me queda muy bien. Luego, también voy a estar, utilicé un delineador azul en lo que viene siendo el lagrimal para darle esta ondita como muy aqua. Ya me vi en la playa, chavos, ya me vi. Y usé un blush rosita para verme un poco más bronceada y como no tengo el bronceado como tal del sol, pues yo tengo aquí mis polvos, entonces pues utilizo un poquito en el cuerpo. Ya saben que me gusta broncearme con spray. Y cuando uno no va a la playa, pues tenemos aquí el ya famoso truco, ¿no? De los polvos y uno se pinta y entonces nos vemos bien padrísimas. Ahora les voy a contar de mi look, bueno, mi traje de baño, muy fosforescente, unos shortcitos de mezclilla, una batita buena onda, accesorios, bueno, pues como ya saben mis collarcitos de conchita. Me hice también como esta trenza que me encanta y con la perlita y todo muy en sirena, según yo. Pulserismo de mi amiga Santo Pecado, que por cierto ya saben que soy fan de las pulseras de Santo Pecado, me encantan. Y además traigo mi Kronos Sport Pink de la marca STF que combina perfecto conmigo porque es color rosa. Vean qué padrísimo está. Y tiene muchas monadas. Me encanta porque como estamos en pleno verano, pues puedo mojarlo, meterme a bañar, puedo nadar en la alberca y resiste hasta 30 minutos a 1 metro de profundidad sin que le pase nada al reloj. Tiene batería de hasta 5 días y te dura muchísimo, de verdad está bien padre. Yo soy fan, ¿eh? Además tiene lector de notificaciones para que no tengas que sacar el celular de la bolsa. Tiene lector de frecuencia cardíaca, también tiene el control de fotos. Además me encanta porque es compatible con iOS y Android, así que si tú quieres el tuyo para no dejar de verte tan fashion como yo en estas vacaciones, cuando vayas a hacer ejercicio o pues cuando tengas así como algún evento en la playa, alberca, lo que sea, tenemos una súper sorpresa, Pinky Lovers. Usen el cupón Pinky Kronos en la compra de tu reloj inteligente Kronos Sport Pink y obtén el 15% de descuento del 15 de agosto al 15 de septiembre. Además de que tienes 1 año de garantía. Pinky Lovers, está padrísima la sorpresa. Sigan sus redes sociales que aquí les vamos a dejar en la descripción. Y ahora sí, acompáñenme a recibir a nuestras invitadas. Estoy muy lista. Más o menos. ¿No? ¿Quisieras como nadar o algo así? Ay, yo también, fíjate. Sí, como que esto no nos está ayudando tanto. ¿Tú qué opinas, Cotón? ¿Qué opinas, Pinky Cotón? Ya sé, ¿y si vamos a la playa? ¿Te encantaría? Ok, 2, 3, ¡trin! Susana Unicornia, ¿qué opinas? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Dice que sí tenemos la playa ya? ¿Ve el cangrejito ahí, el cangrejito playero? Aloha, guay. Aleja, flamingo, flamingo. Oye, bueno, ya Susana, espérate que ya tengo unas 3 invitadas padrísimas, pero ándale, ya vete a preparar los Pinky Drinks oral para que yo aquí venga. Esté rapidísimo. ¡Hey, Carlita! ¿Cómo estás, hermana? ¡Ábrenos! Te estamos esperando para chismicar. ¡Vete, comadre! ¡Abre la puerta ya! ¿Podrás o jamás? ¡Eso, mamona! ¡Pinky Lovers! ¿Cómo están? Oigan, no se esperaban este capítulo secreto, ¿verdad? Este es un capítulo de verano hecho especialmente para todos ustedes. Y el día de hoy tengo a tres invitadas, así que dos de ellas ya las tuve en la segunda temporada de Pinky Promise. Y de verdad que estoy muy feliz porque la tercera invitada, que está guapísima, también le está rompiendo. Las tres tienen un proyecto muy importante que nos van a estar compartiendo en un ratito más. Y estoy muy contenta de regalarles este capítulo especial. No olviden suscribirse a mi canal, denle mucho like si les gustó. Estamos en una playa, estamos así como, pues buena onda, que el coquito, prepárense su Pinky Drink, muy a gusto, muy hawaiano el asunto. Y con estos calores, pues está cañón. Y con ustedes, en este capítulo secreto de verano, tenemos de invitadas a mi queridísima Trixy Bebé, Wendy Guevara de Las Perdidas, y por primera vez en Pinky Promise, mi queridísima Manelyk. ¡Un aplauso, por favor! Oigan, ¿y ustedes por qué andan en tacón y todo? Me tembló el micrófono y otra cosa que no te puedo decir. ¿Te tembló así la sopa? Oigan, siéntese, por favor. Gracias, gracias. Oye, yo tengo que decir algo, o sea, hasta que me invitas. Dice, ¿cuándo me va a llegar la invitación? Veía el DM todo el tiempo, no, todavía no. Todo el mundo te había pedido, hermano. Es que ya habían venido mis hermanos. Véngase por acá, porque sí, nosotros. O sea, sé que Susana distancia, pero ya nos hicimos. Ah, ya nos hicimos la prueba. No nos juzguen, no sean liosas. Podemos tener otras chingaderas. No sean liosas, ¿eh? Ya nos hicimos la prueba y todo padre. La prueba de Papá Nicolás. Oye, sí, comadre, estaba viendo que vas a hacer lo de tu nuevo set. ¿Nos hubieses invitado al nuevo set, mamona? Obviamente las voy a invitar, bueno, pendeja, pero pues estamos empezando. Ay, este comadre. Este es un verano. Un especial. Especial de verano secreto. Esto la gente no se lo esperaba. Los Pinky Lovers habían dicho como, oye, ¿cómo que se acabó la segunda? No sé qué tanto. Y pues dijimos, oye, ¿con quién podemos hacer este especial de verano? Y dije, obviamente tienen que estar nuestras hermanas, las más locas. Espérate, ¿no? Porque aparte sí te habían pedido muchísimo, amiga. Nada más que tú también, pues porque güey andas en chinga con el trabajo. No sé. Güeycito que no traes nada, así traes. Obvio. Ya trae los piquitermos oficiales y toda la cosa. Queremos felicitar a Pinky Promise por los ¡gracias! Con inicial y todo. Sí, personalizado. Mamona y la T de Taylor. Y yo la W de Huawei. De Guagüera. De Guagüera. De Guagüis. Oigan, un saludo. Un cheers. Hermanas, bebida ardiente, divino tormento. Para que la caliento, si toda para adentro. ¡Ah! Despacito. Déjenme le pongo un poquito picante a mis palomitas, ¿puedo? Para que me arde el culo al ratito que me vea con el hombre. Se podrá, mi brother. Bueno, a ver, niñas. Oigan, pues qué padrísimo. A ver, ya saben, bueno, tú no has tenido la oportunidad de venir, Mané, y de verdad te agradezco mucho, porque sé que andas, por eso no te había invitado, porque andas como loca, tienes como 1000 proyectos. Te disculpo por eso, pero moría por estar aquí. Andas triunfando. Oigan, y vean qué perra, yo sí quiero pedir que te pares. No, una vueltita. Bueno, está bien. ¡Vuelta! Yo no quiero ver, Es que nos hace envidiosa, perra mala. No, es que ya no está segura de su sexy, a veces se le para con las mujeres. A ver, no me vayas a agarrar, ¿eh? Una puti vuelta chiquita. ¡Wow! ¡De culazo! ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando? ¡Dios! Atácate bien, Flor. ¿Cómo estará el rancho? Ya sabes que una dice podado, mi amor. Ya sabes que una dice como qué padre cuerpo, y así lo dices de buena onda entre amigues, te echas porras. Pero esta sí se pasó de lanza, güey. Lo tiene muy bonito. Sí, güey, lo tiene todo bien, así bien paradito. Bien compradito, bien compradito. La verdad es que me costó caro. Me costó caro, pero ya, lo puedo presumir. Nos vas a contar un poquito de tus historias y así. Pero a ver, antes vámonos a ver el Pinky Drink, porque tengo un Pinky Drink preparada para ustedes, como en todos los Pinky Promise. Venga. Pinky Drink. Pinky Lovers, bienvenidos a este capítulo secreto de Pinky Promise. El día de hoy les tengo un Pinky Drink súper fresco, muy relajante, porque estamos en plena playa. Este Pinky Drink se llama Pinky Beach y estos son los ingredientes. Vamos a necesitar suficientes hielos, miel de agave al gusto, esta es opcional, 2 onzas de tequila, 2 onzas de jugo de naranja, 1 onza de concentrado de fresa, y para escarchar necesitaremos un poco de jugo de limón y chilito piquín. Y aquí les va la preparación. Primero vamos a escarchar nuestro vaso con el juguito de limón y nuestro chilito piquín. Reservamos y en nuestro shaker vamos a colocar suficientes hielos muy refrescante. Después vamos a colocar nuestro tequila, nuestro jugo de naranja, luego nuestro concentrado de fresa. Y aquí es cuando ustedes deciden si le quieren poner todo el agave o solamente unas cuantas gotitas. Yo le voy a poner pues, unas gotitas nada más para que no me quede tan dulce. Y entonces vamos a cerrar y... y después de shakear, vamos a colocar en nuestro vaso. Ustedes le ponen los hielos que necesiten. Yo le voy a colocar los hielitos. Se les hizo agua a la boca, ¿verdad, chavos? Y ahora sí, a gozar con el Pinky Beach. ¡Disfrútenlo! ¡Trim! Aquí viene Susana Unicornia. Te la presento. Mane, hola, Mane, creo que vamos a ser muy buenas amigas. Ver, Susana Unicornia nos va a estar dando unos drinks deliciosos durante toda todo el episodio para que disfrutemos. Yo recuerdo mucho que la otra vez que yo vine, que me invitaste, ven Susana, ven cabrón. No le di su rapegón a Susana porque es buena onda. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Cuidado, se te sale la teta. Este le va a salir el gancito a la Wendy. Por eso siempre le gusta a Susana. En cuanto ve que vengo, luego me llama. Ya sabe, ya sabe. Mira, yo huele a Wendy piquete seguro, dijo. Piquete seguro. Ahorita que me repegué el gancito. Siento que viene en trona el día de hoy, Susana. Viene muy... Oigan, falta que brindar entonces. ¡Salud! 1, 2, 3, bebé. Este es el Pinky Beach. ¿Qué tal le supo? Ay, corté. ¿Qué opinas? A ver, califica. Un chingo. Porque aparte ya tenemos a un señor padrísimo. Oye, hermana, que también nos está ayudando. Algo. Va a haber retos, pero yo quiero comerme algo. Cuando te ponen que a comerte algo así, porque yo quiero que salga. ¿Te gustan los tentáculos? Espermas, quiero espermas del que está haciendo esto. Ay, lo voy a poner en un vasito porque está guapo y puta. Si no me lo puedo echar, pues puedo probar. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? Ay, ¿dónde estás este, güey? Es que, a ver, espérese. Como ahorita ya hay mucha banda, Susana Unicornia pidió ayuda. Le estorban varios, ya viste hace rato. Pidió ayuda porque dijo, güey, estoy así como en la playa en Hawái, estamos como con todo el sol y el calor y esta cosa. Entonces vino el pintor. Oye, a pintarle. ¿Es un amigo tuyo o familiar o qué? Pues es un amigo muy padrísimo. O sea, sí lo puedo acosar. Obvio. Pinto, lo que quieras. Saliendo. Podría pasar al set. ¡Que pase! Siempre viene con la putería. Ponte las orejas de unicornio o algo, güey. Pues va a decir la Wendy, pues pido pinto. Dígamelo. ¿Qué quieres? Un lubricante. No es para que me los metas por allá. Porque me gusta hacer así. Oye, se ven bien porque están grandotes. Así. ¡Ay, mira que las dos, los dos grandotes! Porque están bien carones los dos. O sea, si nos hacemos pareja y las perras manotas que nos cargamos. Te va a agarrar como tronco. Como Valero la va a agarrar. Cuando hagamos espaditas, hermana. Nomás que yo sí me vengo rápido, pero tú le sigues. Ok. Pinto, ya te agarraron, ¿eh? Ya te agarraron. Gracias, Pinto. Muy buena participación. Él nos va a ayudar a estos también Pinky Drinks, porque la Susana Unicornia no se da abasto. Gracias. Está muy bueno este. Delicioso. Que anden chiquitas y traes uno aquí, uno allá. Oigan, pónganse muy cómodas. Ay, amiga, yo quiero que me traigan como un plátano o algo para mostrarle al Pinto de lo que soy capaz. Tenemos ahí una manera. No. Eso es en otro capítulo. Jota, que vas quedando muerta aquí en el episodio. No, mejor no. ¿Qué opinan del calor? O sea, ¿qué calor? Bueno, el calor. Vean el cangrejito por ahí que está nadando. Está padrísimo. Ay, cangrejito. Me encanta que venimos todas como super ad hoc. A ver, Wendy se quiso venir bien chingona con su vestido de animal print. Es de mi amiguito Carlos Cermeño. Me lo prestó. Ay, a ver, vuelta. Ya se lo prestó Margarita. Y Trixy, quiero que, por favor, porque esto es... Pues aquí está el culazo. ¡Eso! ¡Agua le pegas a mi comadre! ¡Comadre! ¡Vas a volar! Parece como la hora de Papantla. Se pasó con las medias de brillos y toda la cosa. Sí, en la playa. Ahora ves a la mamá. Mane. Ya es mío. Ya se la llenó. Ya dio su vuelta. Es cierto. Pero oigan, les quiero dar la bienvenida porque de verdad es muy importante este especial. Es un especial de verano. Y Mane no había venido. Ok, y el tema de hoy se llama Pinky Beach. Ay, amiga. ¿Qué tan beaches son en la vida? Quiero preguntarte primero a ti, Mane. Ay, ¿por qué yo primero? Pues porque eres la primera vez que estás aquí. ¿Será porque soy la más perra? Ah. No, pues, a ver, es que depende de qué bitch hablen. ¿De qué tipo, verdad? ¿De qué tipo? ¿De qué bitches estamos hablando? Pues muy perra, sí, muy bitch. Pues sí, soy muy perra, no en el sentido de perra... ¿Mala? Mala, no, sí soy mala. Es que... hay veces que la gente confunde cuando eres sincera o cuando defiendes a tu gente o cuando defiendes lo que tú piensas y la gente quiere que seas un borrego, o sea, que seas uno más, que siempre digas... Que pienses igual que ellos. Que pienses igual. Y si no, entonces estás mal y entonces eres mala y eres una perra. Si es así, si es defender lo que yo pienso, sí soy muy perra. Yo soy muy así, o sea, nadie me va a cambiar, nadie me va a decir, eso está mal, haz esto, no. O sea, odio que me digan qué hacer, odio seguir como a la sociedad o cómo se visten, o sea, no, yo hago todo lo contrario. Ser diferente, auténtica. Y por eso eres auténtica. Sí, soy súper segura y me ha costado mucho, por ejemplo, en redes sociales, que me critican muchísimo por eso. Sí. O sea, me critican mucho por eso. Pero también está el otro lado de que también por eso te quieren. O sea, te aman, pero te odian. Quieren ser como tú, pero te critican. Entonces, es un poquito complicado ese... El caso es que nunca le vamos a dar el gusto a nadie. A la gente. O sea, nadie, uno no es monedita de oro, yo ya lo entendí. No todo mundo te va a querer. Entonces... pues yo sigo haciendo lo que me gusta, sigo creciendo. Cuando no me gustan los proyectos, simplemente no lo hago. Y me voy a lo que yo quiero hacer, como lo que estoy haciendo con ellas. No por eso quiere decir que seas sangrona, pues simplemente estás haciendo algo que no te gusta. No, bueno, tú no tienes que pensar a huevo que las otras personas lo mismo. ¿Sabes qué me ha pasado, por ejemplo, como tú me dijiste ahorita? Ay, es que tienes mucho trabajo, no sé qué. Me ha pasado como con varios proyectos o marcas, así como, ay, no, es que Mane ya es súper mamona, o ay, no, es que Mane ya se le subió, y es que Mane se siente otro pedo. No es cierto. O sea, es que en realidad no te conocen y se van con una imagen, a lo mejor, de un programa, que pues uno tiene que ser perra, o sea... Sí, ya vimos que también eres bien perra para los putazos, mija. Sí. Ya vimos ahí, bien chingona. Me he llevado mis buenos putazos, pero también no me dejo, o sea... Claro. Ay, pélate con la Trixy. Vean, pero quítale las uñas. ¿Putazos físicos? O sea, físicos, o sea, ¿te han dado golpes así físicos? Sí, yo. No, sí, güey. Obvio. Hasta están en los TikToks y todas las putizas que se dan. Yo pensé que era todo ficticio. No, ojalá. O sea, yo terminé una vez con el ojo así. Entonces sí es de verdad. Morado. Sí, todo es real. Todo es real. Todo es real. No, me estoy esperando a taparme las que con las que te peleaste para yo romperles ahora a su madre, hermana. Ay, sí, hermana. Sí. Ahora Wendy se va a defender. Ni modo, sí, hermana. A ver, ustedes que, a ver, tú, Trixy. A ver. ¿Qué onda? O sea, muy bitch. O sea, ¿eres o te haces bitch? O sea, ¿cómo naces o te haces? Pues la verdad, yo no me siento así como que muy perra. Siento que mi actitud no es como que tan... Tú te sientes muy perro. Te sientes muy perro. No, a ver, o sea, ¿eres? ¿Naces? ¿Te haces? Fíjate que a mí me ha costado mucho trabajo tener un poquito así como de decisión, porque yo antes era súper dócil. Me decías tú, ay, vamos a hacer esto, y yo, ah, ok. O quiero que te presentes en fulana parte, ah, ok, te hago el paro, ¿sí me explico? Y ya ahora que se puede decir que estoy haciendo un poquito más de cosas y así, ahora ya me preguntan, Trixy, te quiero en fulana parte, ah, no puedo. Carácter. O sabes que ya estoy teniendo un poquito más de carácter. Entonces, a lo mejor la gente lo ve como de que, igual como dice Mane, ay, la Trixy ya de andar ahí en la marisma, ya anda acá y se cree muy perra. Pero no es que me crea perra, sino que ya, pues con el tiempo aprendes a ser un poquito más, tener decisión. Selectiva. De ser más selectiva. Tienes que saber qué es lo bueno para ti, güey. Sí. Y también se vale aceptar cosas y negarse a cosas. Claro. Sí, porque una cosa es que seas buena onda con las personas y otra cosa es que seas tonta. Entonces, la gente confunde mucho eso. Y también creen que por cualquier cosita así ya te crees mucho o ese tipo de cosas. Pero por lo general yo soy una persona muy dócil y cedo muy rápido a las cosas, entonces... Eres facilota. Sí, soy facilota. Entonces, me ha costado mucho trabajo el decir no. Pero, por ejemplo, yo creo que, o sea, igual yo antes a todo lo que me decían Sí, sí, sí. Yo estaba miércoles, jueves, viernes, sábado trabajando en lugares chiquititos. O sea, yo he ido a unos lugares en el pueblo del pueblo que me quedaba yo en moteles compartiendo cama con mis bailarines y era, ni modo, toca. O sea, yo no voy a llegar siendo... Sí, sí, yo no voy a llegar siendo quien soy y me van a decir, ay, ¿qué crees, Manelyk? Por tu linda cara vas a tener un auditorio nacional. Sí, o ¿sabes qué? No, o sea, bueno, y me costó trabajo, pero ahora ya después de 4 años que tengo en eso ya digo, no, ¿sabes qué? Es que... no quiero. Exacto, eres más selectiva en tus proyectos y en las cosas que te contratan. Claro, porque te cansas. Bueno, tú debes de saber. O sea, sí, porque te agota después de tantos fines de semana. Exacto. Y así. Sí, es agotante. Muy agotante. A ver, Wendy. ¡Ay! Wendy, tú eres... Te estoy sudando. ¿Me regalan una servilleta? Sí, güey. O con tu calzón pintado. Lo que me embrujas, papito. Pinto, estás muy listo para todo lo que viene porque siento que te van a... Es que estoy sudando porque no sé qué. Siento que te van a dar con todo, hermano. Ay, ahorita vas a ver, Pinto, te lo voy a dejar más pinto de lo que... Lila, te lo voy a dejar. Lila. De tanto que te voy a raspar. Ay, no es cierto. Hermana, mira, yo de verdad que yo soy la... una no se puede halagar a sí misma porque eso te lo tiene que hacer la gente, ¿verdad? Hacer sentir. O sea, sí me entiendes, ¿no? No puedo decir yo, ay, soy bien bonita, bien buena onda y todo. Pero yo me considero una persona muy buena onda con todo mundo y cuando a mí me la hacen, también me gusta que me la paguen los culeros, claro. Entonces, en las redes sociales se viven muchas cosas. Tú sabes que te critican, te juzgan sin conocerte y te linchan si ellos quieren, güey, por una cosita que la cagues. Entonces, yo también ya he tratado de ser un poquito más selectiva en lo que hago en mi trabajo porque ahorita tengo mucho trabajo. Y hasta con los amigos, ¿no? Sí, hasta con los amigos. Sí, porque mira, de verdad, y todas lo sabemos y hasta tú, mamita, todas tú también, todo el mundo lo sabemos, que llega esto. Estás con alguien, llega esto y empieza todo, empiezas a conocer en realidad a las personas. ¿Quién te quiere por esto? Y empiezan a salir amigos de hasta el que no era tu amigo, ahora de, ay, sí, hermana. Así como que dices, güey, what the fuck. Entonces yo, ¿sabes qué? Lo único que hago, digo, a ver, a mí me lo demuestras, güey. Si eres mi amigo o no. Entonces, bueno, esto es otro pedo. Pero esto de lo del trabajo, que ya es un poquito más selectiva, me gusta. Ahorita tengo mucho trabajo, gracias a Dios, de verdad. Y ahorita con lo que tenemos con Mane, pues, ay, yo fascinada, güey. Pero, entonces... Así que ahorita nos van a contar. Como tú dices, me ha tocado ir a unos lugares que yo digo, no mames, a veces hasta ni el empresario me ha invitado una tortilla para comer, ni me ha saludado. Fui a un lugar y no me llama, mona. ¿Cómo? No te un lugar, güey. Yo pensé que ibas a decir a los montes que te iban los chacales, no, amiga, a los moteles. Hermana, te lo juro que un día fui al... Ya, pinche puto. Yo fui a un lugar y te lo juro que estuve jueves, viernes y sábado en un antro y la señora dueña del lugar jamás se paró a saludarnos, nada más nos mandó un mensaje y nos dijo, échenle más ganas porque hoy es sábado y hay más gente. Dije, esta pendeja, ni siquiera me dio de tragar la culera donde me dio una de Durango, pinche vieja culera. Estoy hablando a ti, Durango. Entonces uno ya debe de ser, en serio, porque mira, la gente, ahorita esto que dijiste, hay gente que va a decir, ay, qué mamona, que es, ay, que no, hermanas, hay que ver dónde, de realidad, dónde te valoran tu trabajo, porque es un trabajo y es súper cansado. Ah, o el, ay, pero ¿tú qué haces? Ay, sí. ¿Qué hago? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas o quién eres? Güey, me han dicho eso. Enfócame. Mi cara de perrodida. Está muy feo, está muy feo. No, sí. Siempre me han dicho eso. Fíjate, unas chicas de allá de León, de donde yo soy, de allá de mi rancho, chingón. Entonces unas chicas de allá hicieron unos videos diciendo que mis amigas y yo, no, ¿por qué, puta? Que mis amigas y yo. ¿Qué la cabecita? Ay, Susana, ya no te la voy a repegar, te quedaste bien enamorada. Susana Unicornia, pero báilanos, caballeros, por favor, báilanos. A best friend, Susana, nos vamos y piénsalo tú y yo, bebé. Le tiembla buen culo. Hay que llevarnos al antro a la Susana. Hay que llevárnosla, pero así. Ya bien mala la cosa. Hermana, ¿sabes qué? Hacen un video y dicen, Wendy, Kimberly y Paula no aportan nada a la sociedad, no hacen nada. ¿Qué? ¿Cómo no, hija de tu pinche madre? Para hacer reír a una persona, es más fácil hacer llorar a una persona que hacerla reír, güey. Yo digo mis mamadas, platico mi vida diario y todo el pedo, y es algo bonito cuando una persona a mí me dice, Wendy, me sacaste de mi depresión, no tenía el virus, ay, me siento bien alegre, y yo digo, wow, sirvo para algo. Digo, eso es lo que yo aporto a la sociedad, y esas cosas pendejas locas. eso es otra cosa, hermana. Eso es otro don. Mucho pero me gusta. Mucho don. Entonces, hermanas, yo las invito a ustedes, a toda la gente que nos ve, hagan lo que ustedes quieran con su pinche vida. Wey, ¿sí? Hagan su, si quieren hacer videos, si quieren ser putas, si quieren ser lo que ustedes quieren, háganos que les valga chorizo lo que digan además, pinche gente. A chingar a su madre. Totalmente. ¡A ver, a ver! ¡Que se vea, que se vea! ¡Salud! ¡Mane, dónde está Mane! ¿Por qué? Le dejaron muy lejos la mesa a Mane, o sea, tiene su vasito ahí bien lejos. A ver, ahí está más por acá. No, no, ya no deshagas el set, hermana. Quiero hacer una mención especial porque tengo a Jimmy Franco, Jaime Franco, que es de toda la vida, un personaje fan de toda la vida, que ya es mi amigo y que está presente este día del verano, presente aquí. ¡Pásenle su trago! ¡Güey, cabrón! Desde que tenía 14 años, tengo 37 años y todavía está así como dándole al tiro y todo, y está todo el tiempo presente, y sí quiero hacer una mención especial. ¡Eso! ¡Eso, mamón! ¡Pero sí, güey! Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué del verano, de algún verano que hayan tenido, ya sea una canción, ajá, un personaje o lugar, las dejó marcadas? O sea, ¿han tenido alguna historia en algún momento de la vida, en algún verano, que haya sido como crucial para cada una? O sea, que cualquier cosa. Ay, me dejó bien marcado los putazos que me daba mi papá por maricón. ¡Qué estúpida! En aquel verano. Pero tuvieron algún verano. Verano peligroso. Verano criminal. O sea, algo así. Han tenido, porque yo de pronto como que decía, güey, qué padre el verano. Y de pronto puedes tener como anécdotas. A mí no me tocó como que un verano de que estuviera con algún güey, no me tocó. Sí, pues echaba desmadre. Pues a mí sí en Semana Santa. Salía a las 9 de la mañana del antro y todo, pero no me tocó como una historia así como muchas peculiar. Veces. Mane, ¿has tenido alguna historia? Sí, todos los veranos, o sea, yo... ¿Todos los veranos? Espérame, pero porque yo todos los veranos me iba a grabar Acapulco Shore, entonces siempre era algo diferente. A ver, ¿hace cuánto Acapulco Shore? Yo empecé... Ay, Dios mío. ¿Y qué se siente que Acapulco Shore ya no tenga éxito porque no estás tú? ¿Qué sientes? La verdad, comadre. Estoy muy lista. Es una pregunta que le da y todos agarran sus palomitas. Nada, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Sabes qué? Es que creo que todo tiene su etapa. O sea, yo, mientras estuve en Acapulco Shore, lo di todo y más. O sea, fueron 7, 8 años de mi vida que lo di todo. Y de repente... Fueron 8 años. Güey, 8 años. O sea, me hice 8 temporadas. Y a veces era doble porque ¿cuánto era... ¿Cuánto duraba cada temporada, perdón? 3 meses. 3 meses ahí encerrada y de repente dobleteábamos porque era Acapulco Shore y luego era Super Shore. O sea... 2 veces al año. Es una chinga porque pues yo... Soportando que todos los chicos quieran mi cuerpo una y otra vez. Me quieren comer, me quieren tocar, me quieren panochear todos una y otra vez. No, sí es una chinga porque yo, o sea, obviamente... Todos los chicos la quieren probar. Todos los chicos la quieren probar. Es que tengo que hacer promoción de la canción. Ya la otra. O sea, yo sí, yo por ejemplo, yo me hice la liposucción antes de que yo empezara Acapulco Shore y he mantenido esa liposucción. Entonces, amiga, o sea, graba 3 meses comiendo mal, tomando alcohol todos los días, tu cuerpo, putas, o sea, es un putazo para tu cuerpo. Entonces, regresa a tu vida normal, entonces empieza el gimnasio otra vez, empieza a comer bien y a veces era doble putiza porque era Acapulco Shore y luego Super Shore, o sea, tenías nada de tiempo porque pues obviamente tienes que estar bien porque si no te comen, o sea, ay, ya llegó más gorda, ya llegó más tal, entonces era demasiada putiza, pero... Yo lo disfrutaba mucho porque estaba con la gente que quería, me gustaba muchísimo el proyecto, pero no soy Peter Pan, cabrón. O sea, sí, no soy Peter Pan, o sea, no voy a tener 21 años como cuando entré y no me voy a estar sacando las tetas y voy a estar haciendo pendejada y media porque pues voy creciendo, voy madurando, voy teniendo otras cosas. Y llega un momento en el que te das cuenta y dices, es que esto ya no es para mí. O sea, la gente que está ahora, que es más joven, que es diferente, no es gente con la que yo quiera compartir. Porque como yo me conozco, no voy a estar fingiendo con el, ay, sí, me caes bien. No, me cagan la madre. No las soporto, unas me caen mal, otras, o sea, no las conozco y no voy a compartir con gente que no me cae bien, así me paguen lo que me paguen. Eso se llama madurar, es madurar. No, y eso es tener carácter, o sea, porque yo podría ir y decir, ay, sí, me pagan lo que me paguen. Fácil, 3 meses me llevo mi dinero, pero ¿para qué si no es algo que yo ya quiero en mi vida? Que no es una imagen que yo quiero mostrar. O sea, no tiene coherencia si yo ahora en mis redes sociales digo como, oigan, chicas, cuídense, usen su faja, su skincare, chicas, sean luchonas, chicas, no necesitan, a ningún cabrón, hagan ejercicio, y voy y hago todo lo contrario en Acapulco Shore, me madreo a cada culera que se me pone. No es tu estilo ya no es tu estilo, mamona. O sea, pero tú te agarraste de la greña y inclusive estabas como en una mesa y que alguien se zaparó. Sí, me aventaron un vaso. ¿Y cómo aguantaste eso? No, pues solo me hice así. Ay, güey, pero hay que ser sinceras. Tú eres la que le ponías el poder y el escándalo a eso. A lo de Acapulco Shore, ahorita la verdad ya, chole, ya como las 90, séptima, tercera temporada. ¿Todavía sigue? ¿Cuántas temporadas van? Ay, como 1000. 1001. Van en el 1000. Oye, como Fast and Furious, ya que van en el 80. Pero la verdad, tú le pusiste la candela y pusiste la protagonista. Tú estuviste 7, ¿y cuántas van hasta ahorita? Yo estuve 8. No, ¿en qué vamos? Yo no sé ni en cuál van, pero sí estuve. ¿En cuál van? Pero ¿sabes qué? Yo me siento... Ahí me están diciendo, me he operado todo menos la vista. ¿Qué dices? 8. En la 8. Gracias, amiga. Tú sigues muy chismosa. Bravo, She. Bravo, She. Bravo, amiga. Eso va, mona. Pero ¿sabes qué? Yo me siento orgullosa de mi personaje porque yo, o sea, los hice reír, los hice llorar, me amaron, me odiaron, todo en una temporada. O sea, eso no lo hace cualquiera. Es como lo que estabas diciendo tú. O sea, hacer reír a la gente es muy difícil. Entretener a la gente es muy difícil. Claro. Yo creo que ya todo el mundo piensa Acapulco Shore y se te viene a la mente Mane. Sí, si eres... Si eres sinceras, Mane. Entonces, ¿sabes qué? ¡Bravo! Me queda muy claro y de verdad te felicito porque eres una persona, comadre, que no hablas mal de ellos. Yo te he preguntado varias veces que nos hemos visto y tú dices, no, pues ya no. Eso es ser agradecido y también ser padre porque te dio muchas oportunidades también y todo y ahora y te hace ser la persona que eres ahora. Claro. Y si yo estuviera en esta temporada de Acapulco Shore, vendré y les hablaría puti mierda. ¿Por qué? Porque estuve ahí. ¿Por qué? Claro. Porque es mi momento. Ahorita no es mi momento. Yo no voy a venir a hablar de alguien que mi perra vida he visto. O sea, de que, ay, es que me comparan. Pues, es que no hay una chiquilla que habla como tú, pero ella se ve como, bueno, no quiero decir la palabra porque le van a decir cosas. Ella se ve como muy, no sé, como que le gusta. Di la palabra, ya dilo. No, vamos. No, y lo cortamos. Y lo cortamos. No, puta, no. Corriente. La verdad. No me importa, mira, si le llega esto a ella, me vale reata, mija, yo sí te rompo tu madre. No, pero de verdad, güey, eso sí. Haz de cuenta que dijeron, oye, necesito... Ay, perdón, hermana. Necesito... Es que nomás estás tome y tome gratis, Joto. No, por eso. Miren, es la que menos habla y está... Bueno, vamos a ser sinceras. Yo he visto que esta muchachita, chico... ¿Y por qué haces esa mirada? He visto que esta chiquita, esta niña, no sé... no sé cómo se llame, pero he visto los... Tampoco te importa cómo se llama. Pero es güey, parece que fue a tu escuela. Sí. Habla igual que tú. Obvio que dice, ¿cómo dice ese con la R? Como me vale ver. Entre más R tenga la verga, más grande es el problema. Güey, entonces yo dije, ¿qué pedo? O sea, como María no quiso entrar, buscaron a una chica, pero con esa no se parece a ti, ja. Bueno, siempre van a buscar como algún comparativo de alguien que ya hizo como, que ya tuvo como un, como algo importante. Pero, güey, en vez de verlo para mal, yo lo quiero ver, o sea, no es que ahora ya sea, uy, súper cel y sea súper bueno. Pero eres inspiración. Soy una perra desgraciada, pero es inspiración. Es como, ok, si algo... Es que algo hice bien para que la gente lo trate de imitar. Entonces, güey, si les está funcionando, que se hagan 2 temporadas más. Pero aplauso también para la muchacha para que se sienta bien. Güey, pero yo quiero, ya para finalizar como este tema de Acashore, quiero como concluir el tema con Mane, de que si esto que hacía ella en el programa... Eres tú, o sea, les voy a preguntar un poquito de lo mismo, así que vayan así, Trixy. O sea, que nos cayó un poquito, me vas a atención. No. O sea, viene de la mano, o sea, como que esa Mane que estaba ahí, ¿eres tú o es un personaje? No, por supuesto que soy así, o sea, tú no puedes ser como súper, por ejemplo, tener una vibra o una... actitud, como tú, que eres súper relajada, no puedes llegar a un reality show a decir, soy una perra y yo, ajá, no. No, y es que tú eres muy relajada. No me saldrá bien, ¿verdad? Es que aparte me vería muy pendeja. ¿No? El carácter lo, o sea, el carácter lo traigo. Soy perrita en mi así, mi escondido. Ah, claro. Pomerania. Soy una pomerania. Así, Lotería ahí. O sea, el carácter lo traigo, obvio, lo tienes que traer, pero tampoco es como que voy a llegar al antro y voy a decir, a ver, yo soy la más perra, quítense todas, yo traigo la corona, güey, no. O sea, es un reality show y en el reality show tienes que hacerlo todo más grande. ¿Por qué? Porque si no vas a aburrir a la gente. O sea, estabas como en un personaje, claro, dentro de tu personalidad. Es que no me gusta decir personaje porque si no dicen, es que todo es falso. Pero exagerabas más, potencializabas más como tu persona, claro, tu desmadre. Obvio. O sea, si tenías que hacer como una pelea, porque yo estuve en algún reality, entonces siempre te piden como tantito más. Exacto. Sí. O sea, eres carnita, exacto, la carnita. Carnita, obvio. Si me enojaba con mi güey y yo le decía, ay, me cagas, no se podía quedar ahí. Era, exagera. Te odio, es que no. Claro, obvio, porque la gente, si no, pues qué chingados te va a ver. O sea, no te van a ver. Entonces, sí hay que exagerar todo, pero de que soy así, soy así. Y que si molestan a mi gente, se meten con mi gente, puta, me les voy a los putazos, claro, así me tenga que putear con esta y salga en ambulancia. Ah, ¡tan mala me ves, culera! ¿Y por qué me ves a mí? Dice Wendy. Vale, pero sí, ya soy de la grandona. ¿Sabes por qué? Porque me han dicho, es que ¿cómo se te ocurrió tú tan chiquita y la Wendy con un cabezazo de tumba, ¿eh? Con una grandota. Con un cabezazo. Güey, pero ahorita ya se iba el cabrón porque aparte tiene un proyecto que no me lo cuenten todavía. No, hasta que tú nos digas. A ver, Trixy. Mande, ¿qué está pasando? Ahí voy contigo, hermana. Tú eres real o eres personaje, o sea, exageras mucho tu personaje de Trixy. Yo también soy así como soy, pero yo trato también de potencializar un poquito como soy. Pero sí soy así y cuando ando así como que borracho, pisteada, ay no. Pero a ver, hermana, tú y yo platicamos. Tú y yo platicamos fuera de estar aquí en Pinky Promise y toda la cosa. Yo he tenido oportunidad, y con Mane he convivido 2, 3 veces, pero nunca hemos como neteado tanto hasta hace poquito que estábamos allá arriba. Pero contigo y con Wendy ya tuve oportunidad de netear más, después de quedarnos así 8 horas. O sea, agarraron la peda. Sí, agarraron la peda. ¡Ay, manérate! Sí, pero ya neteamos más y siento yo que estamos como hablando de cosas mucho más serias y más... Hazte para acá, mi amor. ¿Qué tengo un mosco? ¿Tengo una abeja o qué? No, hazte hasta atrás, así. Ándale, mamona. Siento que se me ve mal. Es que traías para... ¿Te acuerdas que el programa que tú viniste yo te arreglaba la cortina y todo? Y ahorita ya estás bien mamona, pendeja. ¡No, ay, mamona! Ella ya está perfecta. Así, ya no se le va a venir un pelo. ¿Te acuerdas cómo te movía la cortina? Arréglate la cortina. Yo ese día traía bien harta, hombre. Traía harta. A ver. Y luego tú. Y platicamos. Ay, no, sí, lo que se siente porque como te está hablando manito a mí, ya hable mamona. Pero platicamos hace rato y yo sé que ya platicamos en estos programas que vinieron. Y tuve oportunidad de estar como conviviendo más, o sea, como entrar más a su corazón, ¿no? Esa cosa. Y tú eres bien buena, güey. Tú eres bien. Y es más, te puedo decir una cosa. Pecas de pendeja igual que yo. Porque ayudas un chorro, has ayudado muchísimo y de pronto es como, te vemos que estás bien, wow, no sé qué, y tienes ahorita ya tu nueva canción, estás como todo el tiempo en los shows y toda la cosa, pero realmente eres como tan bitch en la vida real, o sea, porque tienes como historias y también tienes como una parte muy sensible que me encanta que platicamos porque lo dices como súper natural, es de, güey, yo hice esto, tal, y te veo como súper linda, pero cuando ya te transformas ya es como, wow. Sí. O sea, ¿realmente tú eres así o te haces o cómo es el personaje? O te haces pendejo. Quiero saber, o solo chupes o el pinto te proyectó. Se supone que es un momento así de sensibilidad. O sea, todo el tiempo eres Trixy, bebé. No, es que yo siento que yo he conocido esta parte. Tengo la fortuna... No, de verdad, con todo respeto, ¿qué está cagando? ¿Qué te pasa, Wendy? Dígale las palomitas. Se te atoró la paloma, pendeja. Ya, puta. Pinto, ven acá, por favor. Dale una. Yo ocupo otra. Ay, yo también ya ocupo una de estas. Ocupamos otra más. Pero tú, Trixy, gracias, tú tienes como una parte, como tienes como un alter ego. Ay, es muy buena. O sea, siento que eres demasiado buena y, o sea, no es que no seas buena cuando estás como en tu performance y tu vestido. Pero da otra impresión. Sí, pero das, exacto, das otra impresión. ¿Cómo pasa esto? Pues mira, sí, yo me considero una persona, no te vas a reír porque me va a dar risa, ¿eh? No he dicho nada. Se supone que estoy seria, no seria. Ya, ponte seria. Ah. Sí, yo soy... ¿Ya? Es que le da risa que la Wendy se va a reír. Güey, ¿por qué se va a reír? Es que a mí me da risa nada más los gestos y las cosas que se hacen con el pelo y así. O sea, es una cosa muy padrísima. Pues mira, yo sí me considero que soy una buena persona de pues a veces trato de pues no dejarme de las personas, como te digo, como te conté hace rato, he tratado como... Sáquenmela del set, por favor. Ya, no la soporto. Yo sé que no es mi programa, pero sáquenmela del set. Ya la que aventaste al mar, culera. Acá, estúpida. Ay, es Mazatlán. ¿Cómo la aventaste al mar, maricón? Y no la han encontrado. Y tú muy buena, mamona. ¡Que pase su tía, por favor! Ya, hermana, ya. Ay, no, güey, estoy llorando de risa. Las pestañas, a ti te pusieron 10, pendeja, a mí me pusieron 2. Triple pestaña. Pues mira, como te estaba comentando hace rato, yo siempre me considero una buena persona y con el tiempo me he hecho un poquito más fría, se puede decir, pues por cosas que pasan en la vida. ¿Qué le está diciendo, güey? Se me hizo más fría por el clima, ¿viste? Pero si está como el pinche calor, güey. No me está por allá, güey. Las palmeras que están aquí, güey. Hay cangrejos por aquí. Volví fría porque le tomé el coco helado. Hay cangrejos aquí. A ver, yo quiero que salga el Rey Tritón bien mamado acá con un perro, no, bien grandote. Y yo hablando de él así. Esa es la única que yo les pido. Pero enseña pierna, por favor. No, no tengo. Enseña pierna. Peluda. Eso no se ve en edición, no se ve, no pasa nada. Estamos de lejos, ya estás, eres de casa, pendeja. Bueno, puedo escuchar la triste historia o feliz historia. De la sobrina, de la prima que aventaron. De la prima que aventaron y no ha aparecido. Yo siento que Trixy, tú eres como una mujer muy fuerte. Y todo el tiempo estás como que sí, no sé qué, y tu canción y tu segunda canción y tal. Pero la realidad es que tienes como una bondad muy increíble. Y entonces por eso es mi pregunta. O sea, ¿qué tan bitch eres como en la vida real y en como la pantalla? Pero es que mira, todo también yo trato como de encontrarle el lado bueno a las cosas y encontrarle el buen sentido a lo negativo, por ejemplo, lo positivo a lo negativo. Porque creo que cada vez pasan más cosas en la vida, como pues, por ejemplo esto de la pandemia y ese tipo de cosas. Entonces... creo que si nos enfocamos en las cosas negativas, pues no vamos a salir de ahí. Entonces, yo sí me considero una buena persona porque siempre no hago a las personas. no le hago daño. Yo me pongo siempre en el lugar de las otras personas. Entonces, no hago lo que a mí no me gustaría que me hicieran. Ajá. Entonces, yo siempre trato de ver la manera de cómo aportar algo bueno, positivo a mis amigas, a las que me ría, güey. Ve, yo qué estoy diciendo allá porque se ríe. Es que me tengo que moverla, güey. Es que te veo la cara, estoy viendo la cara con mucha risa. Entonces, no siempre soy así súper positiva. A veces sí hay momentos en los que yo me siento triste, en los que me siento bajoneada, en los que me siento cansada, pero yo me veo en el espejo y me digo, tú puedes, Trixy, chica de un solo hoyo, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto otro. Me doy ánimos a mí misma y aparte yo siempre platico con mis amigos porque tengo amigos que siempre, trato de tener amigos que siempre me den una buena... consejo. Un buen consejo, algo positivo a mi vida. Entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho, como por ejemplo Rubén, la Rosy, el Alan, ellos son... Las perras con las perras. Sí, las perras con las perras y las perras. O sea, y ahí te sientes como bitch. Sí, me siento... pues me siento más que nada, me siento muy perra cuando estoy así como que en el showcito. Ahí es cuando me siento como que muy así, me veo en el espejo, me veo... Espérate, pero cuando ya traes el peluquín y el maquillaje sí. o antes. No, la verdad, cuando no soy Alberto, cuando soy Trixy, me veo en el espejo. Más Alberto, ¿cuándo? Cuando yo la conocí Alberto, como Alberto, no la reconocí. ¿Te acuerdas? Yo. Ya la viste de hombre, ya la viste de hombre. ¿Quién es? Güey, pendeja, Trixy, y yo, ay, su puta madre, le dije hola. Sí. Sí, porque sí, cambia, o sea, yo creo que sí te empoderas muchísimo con la peluca, la cosa. Sí, la verdad, los accesorios, el brillo que me encanta, todo lo rosa, todo lo de brillitos, las pelucas, sí. Todo eso, cuando yo me visto toda así, me encanta. Me veo en el espejo y digo, no mames, estás bien buena, Trixy. ¡Ay! Lo tienes todo, digo. Pero para hacer un colado, para hacer un colado, voy a levantar unas barbas. El escenario es todo tuyo. El escenario te está esperando. Y entonces, pues, me siento como que muy perra en el escenario. Yo creo que todas, ¿no? Todas cuando nos maquillamos, nos ponemos que las extensiones, que el maquillaje. No, pero ¿sabes qué? Es muy diferente. Es muy diferente ser hombre a ser mujer. Sí, entonces yo la mayoría del tiempo soy hombre. Bueno, yo te quiero preguntar algo. Tú, cuando andas así de hombre, que andas de gay o así que andas de trans, por ejemplo, ¿tú con cuál te sientes más identificada? ¿Te sientes así que tú eres tú o cuando eres Alberto? Beto, pues. La verdad, me siento 100% completa cuando ando de Trixy. Ah, eso me mama. Sí. Y era lo que a mí me pasó. Eso fue, hermana. Es que eso fue a mí lo que me pasó. ¿Te acuerdas que en el programa pasado yo les platiqué que yo me trasvestía los fines de semana, güey, y a mí se me olvidaba todo y yo me sentía que en realidad esa era yo? Y yo me veía bien culera. Ahorita me veo más... Me veo culera, pero me veía más. De verdad. En serio, hermana. Y yo me sentí y decía, soy yo, güey. Hace como salida de ultratumba. Sí, güey. Güey, no. A ver, aplausos, pero, güey, neta. Es la verdad. Mane y yo lo platicamos. Güey, neta, te ves... Ay, no, chistosa. No, es que ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que una ya no se lo cree. No, que tiene las chichis separadas, es el problema. Dice. No, que una ya no se la cree. O sea, tú te haces, tú vas progres, ya cállate tú también. Ya se chingaron las dos, güey. O sea, vas creciendo como imagen, vas siendo mucho más guapa, te ves guapísima. Ay, Carla y yo le dimos mucho. Y tú de repente pierdes la percepción de que dices, no, necesito más. Wendy, siento que no estás entendiendo que ya te ves padrísima. Ay, amigas, gracias, se los agradezco bastante. Y aparte que tenga una verga de 30 centímetros bien gorda. No, mija, pero las junté y sí se me quisieron. Así. Y además era por acá. Cuando le lames el casco al astronauta. ¿Sabes cuál es? Le lames el casco. Tienes pelos aquí, amiga. Ay, cabrón, traigo pelitos. Mira, tómame una foto, hermana. Yo pensé que te vi, volteé y dije, Sebastián Rulli. Ay, hermana, pues si sabes que soy soy trans, puta, no tienes... No soy perfecta, mamona. Yo no tengo nada. ¿Tú traes estos son de la brocha? ¿Tú traes calzones? Ay, no traigo yo. Es que tú eres lampiña. Sí, yo soy lampiña. Este pelo que es de la brocha, pero no tengo pelo. Se le está cayendo una pelucita a mi brocha. Es que la brocha está quedando calva. Tiene alopecia. Tiene alopecia a mi brocha. Por eso. ¿Qué sabes? Dije yo, la Sebastián Rulli. Dije... Otro igual, Pito, porque pero va la mitad, güey. Aquí te vale, aloha, güey. Aloha, güey. Aloha. Güey, me la quiero llevar de antro. Es bien tímida. Es la más. Eres bien tímida, pero te encanta que te repieguen la reata. Sí, o más rato, ¿cómo le repiegan la reata? Bueno, hermanas, pero bueno. Es como que es de esas que están así muy calladitas, pero se deben sentar en el unicornio sola. Esas son las peores, esas son las peores. Las peores, claro que sí, bebé. ¡Bebé! Ay, la hizo como tú, la hizo como tú. Ve por eso, bebé. A ver, déjate la galla. ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Te salió chingón! A ver, Mane, hazle bebé. ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Ay, sí, ya te vi! ¡Eso, bebé! En su otra vida, yo siento que la Mane fue becerrita. ¡Fue becerrita! ¡Bebé! ¡No puedo, güey! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Más ardiente, güey! ¡No, más arriba la voz! ¡Bebé! ¡No! ¡Ya! ¡Eso es grave! ¡Vas arriba! La Mane parece becerrita y tú pareces toro. ¡Bebé! ¡En serio, hermana! Y a la manera de Quitoría, de abajo con la mamona. No estás tomando nada, a ver. Oye, Carita, es como de las típicas que quieren pegar a todos. ¡Ah, sí, eh! Y luego le da por grabarlas y ella burlándose. ¿Qué estás haciendo tú? Yo. Ay, no te creas. La siguiente pregunta es muy importante. Verano peligroso. Verano criminal. chicos pidiendo guerra con este calor tropical. No me la sé. Espérate, no. ¿Qué? Ya se sabe de Pedro Infante. Verano peligroso. Verano criminal. Chicos pidiendo guerra. Con este calor tropical. Calor tropical. Ok, en este verano peligroso, en algún verano peligroso, ¿han tenido como pues alguien así? ¿Cómo? Que se han agarrado a alguien así en un verano peligroso. O sea, ¿solo en verano? Pues solo en verano. Estamos en verano, güey. Estamos en lentes. Ah, sí, claro, olvidé los cangrejos. Los cangrejos y la playa. Estoy repitiendo bastante. Los cangrejos. Pues después de tragarte todas las palomitas con un chingo de salsa. Pero es que, ay, ni pica el picante. Se te está saliendo el hombre que traes dentro. ¿No te pica el chile? Ya, Alberto, deja de estar mamando. ¿Cómo te llamas tú, Janey? No, yo no digo el nombre de hombre, de mujer, perdón. Que de las colchas. Hermana, bueno, que dinos, vámonos, para platicar. Pues es que ya les pregunté. A mí, yo en mi verano pasado, no me acuerdo bien qué hice, pero la verdad yo siempre ando buscando hombres en las páginas. Ay, amiga, tú no ocupas decir. Cuéntame de algún verano peligroso. ¿Tuvieron algún verano? Un día en un verano, de verdad, cuando yo estaba más chiquilla, les quiero platicar que un día le hice sexo oral a un amigo y él quería que le hiciera sexo oral debajo de la alberca, entonces yo me estaba ahogando mucho. ¿Qué es alérgica al cloro? Soy alérgica al cloro. ¡No, mana! ¡No, Carla! De verdad, señora, señor, niños, no, señora, señor, muchachos, muchachas, de verdad. ¡No lo intenten! ¡No lo intenten, de verdad! Porque no es posible. El cabrón ese me bajó así. El hotis, ay, y te zambudió. Ah, yo estaba chiquilla en esos momentos, pues yo estaba empezando a cepillarme los dientes, empezaba a aprender a cepillar, que el boxeo, ya sabes, ¿no? Entonces, hagan de cuenta, hermanas, que me baja y luego que la traía bien sabrosa así, el rifle. ¿Era grande? Como un fierro. Pues yo estaba chiquilla. ¡No, la reata! No, sí, también chistosa. Sí, era grande el paqueteo, ¿no? Casera. A ver, ¿qué tamaño? ¿Tipo así? No, poquito como por aquí, pero gorda. Ah, era chiquita. A gorda te ahoga más. Ay, chiquita. Yo no sentí que me ahoga. No, de verdad, güey. Entonces, revista el momento, amigo. ¿Sabes qué, comadre? De verdad, me pone así. Yo estaba más chiquilla. Yo tenía como unos 17 años, 18, de verdad. Ay, qué juvenil. De verdad. Entonces, él me agachó y me puso así. Y la andaba pues muy así. Ya saben cómo, ¿no? Muy alegre. ¿Con gente en la alberca y todo? Hermana, era un balneario, toda la gente. ¿Y qué edad tenía el hombre, amiga? Yo así, mira, y toda la agua se sacaba. Pero ¿qué edad tenía el hombre? A él como 21. A imaginármelo. Ah, estaba joven. Estaba bueno. No te empieces a tocar, Gustavo. Mira, yo platicando y tú tocando, ¿verdad? Enfóquenla, enfóquenla. A ver, hagan la escena. Yo recuerdo, pero yo recuerdo. Como si yo fuera el vato. Pero no fueras de puta. Tú no, tú eres el que estás escuchando la historia y te excitas y te tocas. No, yo voy a contar y ella se va a tocar porque es como una plática erótica. Como si fuera la radio. Yo recuerdo, estaba esa tarde, yo tenía 17 años. Qué raro se escucha. Y el chico me empezó a tocar. Ay, cabrón, premio. Me empezó a tocar y me bajó. Y se escuchó ¡así toda el agua! Así. ¡Ay, ya se vino! No, ya no alcancé a contar el video. ¡Allá! No, de verdad. Y ese día, güey, me dolió la garganta tanto, Carla. Horrible porque... Pero dices que estaba gorda y no larga. Pues sí, pero me tragué el agua. Ah, porque pendeja no sabes nadar. Y con un chingo de meados en el bañario. Ay, pero ¿quién sabe mamar abajo de la alberca? Nadie, güey. Yo iba a ser la primera en el libro de los guindos. Espérate, pero no haces como bajabas, subías. Pero, Wendy, bajabas y subías. O verte respiración. O tenías oxígeno. Mira, güey, ya me bajé la güey. La güey ya se mira. Ya me bajé la güey así. Pero al momento de incrustarme en la boca, abro la boca y se mete el agua. Espérate, yo voy a hacer la de esta, como la anécdota. Yo me la imagino así, mira, a la buena así como que se metió a la alberca así, y así. Bueno, yo estaba chiquilla y pasó eso. Y ya, eso fue lo que me pasó un verano. Cosas normales. Cosas normales que nos pasan a todas las mamonas. A las cosas normales que nos pasan a las morras. A las morras. A ver, antes de preguntarle a Trixy, te voy a preguntar, Mane, ¿has tenido un verano peligroso? Sí, en Ibiza. ¿Verano sin igual? Ah, que vamos, yo del balneario, platiquita, yo del balneario. O sea, no es mi culpa que mi verano no sea como tu verano. Lo siento demasiado. O sea, no es mi culpa. I'm so sorry. Sí, en Ibiza. Ibiza, luego nos fuimos para Mykonos. Ah, o sea, tú estabas con amigas mayores. Sí, o sea, yo llegué con mis amigas. Una perra. Osman, en la perra como multimédico. Conoces Ibiza. Le digo, la Mane bien perra, le digo, allá en Ibiza con los europeos americanos, tú con puro pinche chacal, le digo, de perro, puro albañil, le digo, en el balneario. Puro yesero. Bueno, y yo estaba que me quedaba, o sea, porque él es como dueño de un antro de allá. No, elabora. ¿Fuiste al viaje que amigos, otros? No era tu novio. No, no era mi novio. O sea, verano peligroso. Pero que fuiste con amigos X. Sí, fui con mis amigas y lo conocí y... En el antro. En el antro. Y estaba rico, obvio. Del sabroso masticable. Ay. Pero si no tiene años, ¿eh? Ya tiene años, no empiecen de tóxicos, güey. Sí, no empiecen de tóxicos. Y yo me quería quedar allá, o sea, yo, no, es que Ibiza es lo máximo, nos sacaron las fiestas, se acabó todo, eso parece un puto desierto. Y yo dije, no, qué chingados hago yo aquí, chao, mi amor. Nos vemos hasta el próximo verano. Pero es que esos veranos, o sea, cuando tienes un amor de verano, no, es siento uno que no, y ya. Te saltaste todo el desmadre. O sea fuiste con tus amigas. Ajá, mira, llegaste, te presento al dueño del antro. Ay, espectacular. Ah, era el dueño del antro. Ay, qué chistoso. ¡Oh, mi amor! ¿Qué pensabas? ¡Qué una puro cabaret. Es que eran mayores. Era el dueño del antro, señora. Salud, mamá. ¡Cheers! Señora, que no se me motiva. Oye, no, yo ya voy con shock. ¡Qué feo! ¡Ay, no, mames! No era de por tres, pendejas. Era el dueño del antro. Sí. No mamen. O sea, qué padre verano. Ay, yo me tiro con el viejo de la... ¿Sabes qué? Júntate conmigo. Necesitas brincar ese canal, ese charco. Y yo echándome al viejo porque me echó, porque nos llevó a todos en su camioneta de la que carga los puercos. Yo me voy a echar al dueño de la camioneta. Hermana, no importa, pero estuvo deli, ¿no? Pues bueno. Pues más o menos. Bueno, gordita, chiquita, pero gordita era. Sí, rica, chistosa, escandalosa. Bueno, a ver, Manny. Un verano espectacular, divino, los mejores lugares, las mejores sillas. No, te saltaste todo, estúpido. ¿Qué quieres que te cuente? Pues güey, a ver, fuiste al antro con tus amigas. Yo llego, yo estaba cansadísima porque era fiesta tras fiesta tras fiesta. Y me salgo a comer. Yo digo, no, pues me quiero salir a comer allá. Es como pizzas, siempre, solo pizzas, 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 pizzas. Y la estúpida de Manelyk que quiere pagar, en lugar de, quiere pagar con no sé por qué carajos traía. No, aparte, no sé por qué quería pagar con dinero colombiano. Y entonces él se pone atrás de mí y me dice, ¿qué estás haciendo? Estás en Ibiza, estúpida. A ver, pues cuéntame, yo no sé con qué se paga ahí. ¿Con qué se paga? Entonces, ¿con qué? Pues con euros, mi amor. Con euros. Con euros, mi amor. Ay, perri, llévame, mamona. Euros que no traía. Porque quería pagar con pesos colombianos. Exacto, quería pagar con pesos colombianos. Ya no vale, ¿eh? Esos no valen allá. Entonces, pues ya... Hay que traerle el tipo de cambio especial. Me pagó la pizza de, ay, bueno, muchas gracias. Ay, fíjate que yo soy el dueño del antro donde estás. No, ¿para qué me dijo eso? Pero a ver, espérate, ¿te gustó? ¿Te gustó? ¡Perfecto! Pero, Mane, ¿te gustó? Sí, sí. O sea, lo viste y dijiste, güey, pues de aquí soy. Sí, de aquí soy. Y ya me quedé con él todo el verano. Oye, ¿me puedes decir los rasgos? Rubio, moreno. Rubio, alto, pero él era venezolano. No, se ha muerto, es venezolano. Era, y el porque lo he vuelto muerto. A ver. Sí. Exacto, y el muchacho viendo la entrevista. Cuando el muchacho viendo la entrevista, esa pinche vieja ya me mató. Soy yo. Soy yo, aquí estoy. Es más, dice la cámara uno, venezolano. Oye, ¿tú eres venezolano? Ay, qué gusto volverte a ver. Eras tú, ¿verdad? Pero que nos invité unas crepas. Ay, pero los amores de verano para mí son lo mejor. O sea, ese fue el mejor, el mejor. Pero no contaste la historia real. O y sea, ya de ahí, pues ya de ahí. Tamaño, medidas. Ah, esa es la historia que quieres. Yo pensé que ya besos fueron. Bueno, pero tuviste besos como algo romántico. Bueno, pero yo creo que quedé a vivir con él un puto mes. Es que yo creo que como a ella le gustó mucho y le gusta. Es moderno, que está padrísimo. Claro, pero también le viste bonito aquello, güey, obvio. Cuando a una le gusta un chavo o algo, lo que te puede dar, lo que te puede brindar, le ves bonito todo, güey. Quieras o no. Güey, pero ya vivir con alguien. Quieras o no. Ay, en un verano. Yo no digo más chavita, quieras o no. Pero, güey, vivir con alguien. Quieras o no, Jota. ¿Viviste con él? Es que, ¿sabes qué? Cuando te dicen todo sí, o sea, los que me estén viendo, cuando uno le dice a una mujer, todo sí, todo sí. Para que aprendan, pongan atención. Ay, qué bonito. Amor, oye, ¿qué quiero? Sí. ¿Y te daban flores y así? Obviamente no me daba flores, Carla. No. Estábamos en Ibiza. Bueno, pero desayuno en las mañanas. Ay, Carla, ¿cómo se nota que no has ido a Ibiza, Carla? ¿Ya fuiste? O sea, era fiesta. Si esa perra no sale del malecón de Mazatlán todos los putos días ahí, ya tiene harta toda. Ay, yo... Tanta mención el joto de los mismos restaurantes cada rato. Tanta mención. Pues ahorita vas a escuchar y te vas a quedar con el ojo cuadrado cuando platique mi historia en España. Sí, ahí estábamos, chef, en España. Ay, Mane, llévame. O sea, estuviste un mes con él. ¿Un mes? No te... todo el verano. Pero por eso, ¿qué? No saliste embarazada, cabrona. Ay, pues no soy pendeja, mi amor. ¡Eso vamos a hacer! Te cuidaste y toda la cosa. Obvio, obvio. ¿Pero qué? ¿Y bien? Todo, o sea, bien, bien. Todo el bien. Todo bien. O sea, de pies a cabeza. De pies a cabeza, todo lo que hacíamos, todo bien. No tienes su Insta. No te lo voy a pasar. Oye, y tú bien perra le quitas, le mochas la cara a Mane y te pones nomás tú en la cabeza. Ole, al revés, como sea. Pero él no va a caer, contra no creo. Muchachos, ¿te acuerdas de mí en Ibiza? ¿Te acuerdas cuando pasamos un mes en Ibiza y que te tratas de embarazar? Bueno, a ver, ya, olvídense el verano peligroso. Pero quiero que me cuenten un poquito. Mane, tienen un proyecto padrísimo las tres, porque de hecho yo vi unas fotos que algo andaban ahí tramando. Y ya no voy a preguntar porque no estaban con sus amigas y todo el desmadre. Quiero preguntarte porque hicieron unas fotos las tres. ¿Y de qué se trata? Bueno, fue un proyecto que yo les quise invitar a ellas. Yo me salí de Acapulco Shore y después de salirme de Acapulco Shore dije, bueno, yo tengo que seguir haciendo algo porque yo soy así. O sea, a mí me encantaría despertarme y quedarme todo el día en mi cama y decir que veo Netflix. Yo no soy así, no puedo, necesito estar... Me gusta trabajar. Igual me encanta trabajar, o sea, no puedo. Entonces fue como, puta, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Entonces se me ocurrió esto de La Madrina Mágica. La Madrina Mágica... selecciono a la gente, las personas mandan como su casting y yo te opero, o sea, pero no nada más es, ay, bueno, quiero unas boobies. ¿Por qué quieres las boobies? O sea, te han molestado, te hacen bullying, tienes problemas, te pasó algo. Cuéntame tu historia, el por qué lo quieres y por qué necesitas una madrina mágica. Entonces, yo me las llevo, por ejemplo, me llevo una chica a Colombia, que era como que tenías como súper sobrepeso, tenía problemas desde chiquita, autoestima, bullying, en el trabajo no le iba tan bien. Entonces yo me la llevé a Colombia, me la llevé de yate, me la llevé a cenar. No nada más es cambiarle el físico, o sea, no nada más es de, ay, mijita, bueno, que Dios te bendiga, bendición se me cuida y a la plancha. Cambiarle la vida, ¿verdad? Primero la consientes. La cabeza, porque, o sea, si tú no te sientes bonita, si tú no te crees perra, si tú no te crees lo que eres, nadie te lo va a creer. Así estés súper operada. O sea, si yo te opere, pero tú sigas teniendo la misma mentalidad, vas a seguir igual, vas a tener la misma inseguridad, vas a seguir sintiéndote fea. Si no estás bonita, siéntete bonita, como siempre lo he dicho. Siéntete bonita. O sea, depende de acá. Pero mi pregunta es, perdón que te interrumpa, Mane, ¿cómo viene la convocatoria? Tú tienes tu Instagram. ¿O cómo funciona, como son las tres, cómo funciona la convocatoria para que los Pinky Lovers también sepan? Ahí te va. Yo hice toda la temporada de Manelyk, tu madrina mágica, porque yo he sido muy, muy, muy perra y como no me quiero ir al infierno... Sola. ¿No te quieres ir sola al infierno? ¡Vámonos! ¡Quiero hacer algo bueno! ¡Quiero hacer algo bueno! ¡Quiero hacer algo bueno! ¡Vámonos juntas! Y me las voy a llevar a todas conmigo. ¡Vamos a arder! ¡No, puta! ¡Vamos a arder en el infierno! No, a mí me arde mucho el culo por las hemorroides. No, y por el chile que le echaste a las palomitas también, pucha. Gracias, Susana Unicornia. Siento que... Cuéntate de tu repegón, Susana. ¡Bebé! ¡Aguántate! ¡Bebé! Entonces dije... ¡Qué culazo, Susana! Tengo que hacer algo. Susana, o sea, igual para cambiar... No que cambie mi imagen, sino que vean otra Manelyk. O sea, me conocieron como Manelyk en Acapulco Shore, que para tomar, soy buena para tomar. La peleonera. La peleonera, la que saca, la que dice. Después me fui a otro reality show que se llama Resistiré, que fui de las finalistas, era capitana siempre de mi equipo, la daba todo en las competencias. O sea, di otra versión. O sea, es como, ve conociendo. Ahora quiero que conozcan otra Manelyk más humana, porque lo soy. Claro. Porque o sea, eres muy humana, bueno, pero también eres buena líder. Sí, sí. Qué bueno que no lo tomes como de que, o sea, te tomes como, hoy voy a tratar de ser así. No, eres tú. Eres tú así y estás dando cada etapa de cómo eres y estás presentándote como eres en realidad. Porque llegó un momento en el que yo decía, estoy harta que siempre me saquen como la mala. Sí, me encanta. Yo prefiero ser la mala, 1000 por 1000. O sea, yo decía, güey, yo quiero ser Teresa, yo quiero ser Rubí. Es que la mala disfruta. ¡Vamos! Me encanta. Sí, me encanta, pero no nada más soy eso. O sea, no nada más soy peleonera, no nada más. Entonces busqué la oportunidad de irme a otro reality y ahora con esto que estoy haciendo yo, digo, a mí me costó trabajo y la verdad es que yo siento que son huevos porque fue salirme de una televisora muy grande que es MTV, hacer algo yo sola. Okay. Yo sola como productora ejecutiva, ustedes me vieron. Claro, o sea, yo digo, esto aquí, hagan esto acá, niña, seas acá, ni nada. Fue un estrés tan grande, pero es un proyecto mío. Pero ya de verdad, saqué mi primera temporada. Disculpa que te interrumpa, pero fuimos, llegamos, bueno, yo llegué primero, después llegó Trixy. Por primera vez. Y se sentía una vibra padre. Algo padre, nos divertimos en las fotos. Sí. Hubo magia joteamos, hubo algo bonito. Porque tú luego sientes cuando estás haciendo un proyecto con alguien o trabajando con alguien, tú sientes la vibra o cómo te voltean a ver o... Sí, ¿sí me entiendes, luego ¿no? Nos sentimos acopladas. Ajá, y yo me acoplé rapidísimo, tú también, güey. Sí. Llegamos y estábamos joteando las tres y todo el pedo. Ya estaban de hermanas. Yo me fui después de más tiempo, más de ratito a un antro, Manes se tuvo que ir a su casa, Trixie se... Ah, te fuiste conmigo. Contigo, y hermanas, ay, bien padre y de verdad, qué bueno, antes de que Manes... siga, de verdad, no se pierdan esto, va a estar chingón, ahora vamos a divertir bien mamalonas todas juntas. Ah, pero déjame les explico, viene el Pride y a mí se me ocurre, yo ya estaba estresada, o sea, se me empezó a caer el pelo de alopecia, de que estaba súper estresada porque era demasiado para mí, era mi primer proyecto sola, o sea, sola que yo tenía que decir, Mane, no sé, una estupidez, ¿cómo quieres el pronter? ¿O qué cámara? Y yo, ah... ¿Y tú qué es eso? Decidías todo y güey, yo solo me decían, ándale, vete y ya. Me daban todo en charola de plata en MTV y entonces hacerlo yo sola. ¡Wow! Entonces era mucho estrés. Y entonces viene el Pride y yo los años anteriores me había presentado en el Zócalo, en el Pride. Dije, puta madre, ¿cómo no voy a hacer algo este Pride? O sea, tengo que hacer algo. No sé, una que siempre quiere estar haciendo. Dije, ¿qué hago? Si quieres ser chingona. Manelyk, tu madrina mágica, invade el Pride. Entonces es donde a mí se me ocurre y digo, necesito a dos personas conmigo, dos juezas. Pues, qué mejor. Y si se se conocían o algo así. Sí, nosotros habían visto en algunos eventos. Nosotros en los Miau. En los Miau nos conocimos, en los Miau, que ni queremos hablar de los Miau de ahorita hace rato. Ay, sí, en los Miau 2017 yo conocí a Mane y la verdad fue súper linda. Tú me habías dicho que te caías. No, estás pendeja, culera. Un día fui y de verdad que yo la veía en Acapulco. Sí, yo te pedí foto a ti, te dije, por favor, hagamos video. O sea, yo le dije, por favor. Pero es que en ese tiempo era el video. Era el video de Las Perdidas. Ajá. Y yo me acuerdo que yo me cagaba, me pidieron foto Lorena Herrera y Mane, y yo dije, no mames, y mi amiga Grecia me mandó que le pidieron un saludo a ella, a Mane, y yo fui y te estaba poniendo un postizo así chingonzote, traías un vestuario azul. Yari siempre está con Yari. Tenías un vestuario azul. Hermosa mía, te amo, bebé, muñequita. Tenías un vestuario azul con barbitas, mamona. Y yo te pedí, me dijiste, fíjate cómo me dijiste. Ay, bien, Berry. Me dijo, sí, hermosa, ahorita te hago el video. Pero por mientras me están poniendo el de este, pero por mientras, ahí está ya, güey. Yo no conocí a él. Entonces yo le dije, yo te dije, hermana. Yo siempre lo mando de frente. Y yo le dije, no. Ahí está ya, güey. Y sabes que yo le dije, no. Le dije, no, es que yo no lo quiero con él, yo lo quiero contigo porque mi amiga. Y dijo, ¡ay, qué perra! Me dijo. Y todos gritaron, uy, nada, que sabe qué, y ya. Pero ya después de ratito tú me buscaste y me dijiste, hermosa, que es así, así. Muy padre, fue muy buena. Y ahí se conocieron. Sí, ahí nos conocimos en los Miau, en el 2017. ¡Qué padre! En el 2017. Y a Trixy no la conocía, no te digo que la conocí. Y yo dije, ay, ¿quién es? Albertito. O sea, porque no conocí a Alberto. Y no la vi caracterizada. Y yo, ¿quién es? ¿Quién es esta? Pendeja estúpida. Es Trixy. Y yo, ay, tan grosero. Pero yo te había conocido a ti en persona una vez en Pepe Club. Peda, seguro. En Pepe Club. Ay, pero no te acuerdas, ya no se acuerda. No, pero ya no me había visto. Estaba peda, o sea, tú la viste. Grabando, ajá, yo estaba grabando. Sí. Noche casual o agarrándose a alguien o así, ¿no? No, estaban grabando. Pues si no, tampoco luchado, ¿verdad? Nos agarramos todas las noches a alguien. Pero ya cuando la conocí bien, tuve plática con ella, fue hace poquito, que fue para las grabaciones de La Madrina Mágica. Yo te voy a decir algo. Yo pensé que cuando yo veía el programa, aquel programa cuando tenía éxito, yo veía... ¡Ay, ahora! Es que te ves, no, de verdad. Pendeja, ya, de verdad que yo pensé que tú ibas a ser como muy... Déspota. O como muy creída o es así. Que es como todos se tienen catalogada. La imagen. Sí, la imagen. Porque sí, siempre estereotipan. Sí. Pero es que esto es lo malo de nosotros los seres humanos, güey, que así somos. Wey, pero, a ver, no. Te digo algo, yo prefiero que digan, ahí ves a perra, ahí ves a pendeja. Claro, claro. 1000%. O sea, que sigan diciendo, ahí ves a perra. 1000 veces mejor. Y que me teman, malditas. No, hermana, pero después, o sea, que te conocimos y todo el pedo, y la verdad, pues eres muy diferente. Güey, ya que me conocen en una, soy una pinche pomerania y... ¡Ay! Es que como mi coto anda ahí. Bueno, y lo que voy a hacer, lo que voy a hacer con ellas es que... ¿Cuál es la historia? Exacto. La tienen que imitar a Trixy, o tienen que imitar a Wendy, o tienen que hacer, o me tienen que imitar a mí. Se van a hacer eliminatorias. Y el ganador se va a ir con nosotros, bueno, con ustedes no, pero conmigo. Sí, a Colombia. No, no a Colombia, se van a ir a Colombia. Ay, y se van a operar, o sea, les voy a hacer la combi completa. O sea, lo que quieran, se los voy a hacer yo en Colombia en el mejor lugar. Tengo dudas, Mani. Estás explicando para los Pinky Lovers. Dices que Wendy y que Trixy están participando. O sea, van a ser mis jueces. Tienen que, okay, son las jueces. Pero no, nosotras no vamos a imitar a... O sea, entiendo, pero los que participan mandan su video imitando a Trixy y a Wendy. O ¿cómo las imitan? O a Mane. O a las tres. La personalidad que tenemos nosotras. ¿Cómo las imitan? Tienen que hacer un baile de cuánto tiempo el video. A ver, pongan, los Pinky Lovers que... Bueno, por ejemplo... No, es que no es por video. O sea, ya están... De hecho, ya se hizo como un primer filtro. Ajá, o sea, Guadalajara, Monterrey, ahorita veo en mi celular en donde más. Y ya se están haciendo las convocatorias en los antros. Entonces, ya están haciendo para que cuando nosotras lleguemos ya sea la final. De hecho, cuando es la final. En 2 días vamos a estar en San Luis Potosí, en 2 días, el 14 de agosto. Que va a ser la primera eliminatoria. El 14 en San Luis Potosí. Y así va a ser. Para copiar bastante. Nosotras tres vamos a estar ahí con ustedes haciendo mucho pedo, mamona. Quieras o no. Para que se ataque bien feo. Bueno, ahí te va. Por ejemplo, pueden imitar a Mane haciendo las canciones de Mane como Rick, todo lo haga rica, todo lo haga rica, todo eso. Trixie así con su canción y yo pues como que digo yo. Siento que no, a ver, Trixie. Y como Trixie, saluda y aquí ¿Cómo vas? ¿Cómo te tendrían que imitar? Ella me imita muy bien. Pero es que ¿cómo te tendrían que imitar? Pues a mí, por ejemplo, me puede encantar la canción de Podrás Jamás y decir, que lo voy a quitar, yo soy Trixie, la rosa mía coreana, la chica danesa porque no me gusta delgada, me gusta gruesa, la chica de un solo hoyo, la pulpanocha, éale, pero qué hermosa mujer, Podrás Jamás y que no sé qué, costillas de brontosaurio y que esto y que aquello y que esto. Y que chichichicha. Me encantaría que te pararas y como que alguito así. Que bailará, pónganme un poquito de música. ¡Ay, sí! Yo te la pongo aquí. Música sin derechos de... Déjale otro trago, para ponerme en ambiente. Claro que sí. Yo la tengo aquí. ¡Claro! Pero, ¿sabes qué? Yo quiero ver las que imitan a Wendy. O sea, ¿cómo carajos imitan? No sé, a mí cómo me vayan a hacer. No, sí. A ver, lo que... No tengo ni una idea. Yo creo que sabes cómo me van a imitar a mí haciendo como el video de Las Perdidas. Yo pienso. Obvio. Supongo, ¿verdad que sí? Porque mi canción, déjenme les digo aquí, les digo así en buena onda. Susana Unicornia. Bebida, por favor, bebé. Voy a lanzar mi canción. ¡Bebé! Ay, también me traes una bebida esta, por favor. Pero con que te pueden imitar a ti, o sea, para que sepan. Me pueden imitar a mí haciendo el video de Las Perdidas o siendo como, pues, todas las frases que yo digo, puras pendejadas. O poniéndose una cabeza grande. Bueno, Trixie, por lo pronto. No, en la música. Ay. ¡Pero que gusta mujer! Ay, si te lo quita lloras, llega con su shortcito pa' que todos la vean. Cuando baila perreo y todos la están moviéndose hasta abajo. La se enamora el piso, cómprale otra botella que se ha acabado el piso. Todos los chicos la quieren probar, todos los chicos la quieren penetrar, todos los chicos la quieren probar, todos los chicos la quieren parochar. ¡Oh! ¡Oh! Bebé, pero ¿por qué no tienes todo? Están matando perros. Están matando perros en el... Están matando a la Jota. La están asesinando. ¡Asesina! ¡Asesina! Y ya se agarró del mira, ¿cómo haces? O sea, ahora la verdad. Siento que estamos en diferente orgasmo. Estamos en diferente orgasmo, güey. Déjame saber si es mi canción. Ella. Este orgasmo. Ok, ¿quieres decir, güey, tu canción? Andamos orgasmeando diferente. Ya es cantante la Wendy. Ya voy a lanzar mi canción este septiembre, este año en septiembre ya va a lanzar mi canción y está bonita, ¿ya la escuchaste? ¿Cómo se llama? Ay, así, así, al rato te digo. No, es sorpresa. A ver, ¿tienes el...? No, no lo puedo poner, no, ahorita no. La regaña. No, ahorita no puedo. Ay, hermana. Ahorita se las enseñó a ustedes y ustedes espérenlo, mamonas. No, va a ser padre. Nos vamos a divertir mucho y vamos a costear mucho. Se las enseña. Lo vamos a grabar. Lo vamos a grabar allá por unas playas así bonitas. En Mazatlán. Ay, no, bueno. Vamos a salir nosotras en tu video. En traje de baño y así. Ay, si quieren, sí, hermanas. Obvio. Y es cuando ni salgo yo casi en cuadro y nomás salen ellas dos. Sí, siento que estamos aquí echando mucho el chisme y el chale así. Que después se van a enterar. Pero ahorita tenemos como una nueva dinámica en el Pinky Verano. ¡Pinky Verano! Se llaman las Pinky Frases. Y tenemos a Susana Unicornia. Ay, Susana, pero puedes bailar hawaiana, ¿no? Ay, Susanita, qué linda. La orejita. Ok, tenemos unos globos. Cada una va a agarrar un globito. No te estés secreteando, Trixy. Agárrate un globito. No se lo vayan a nadie. Tu globo. Cada quien agarre un globito. Recuerden que todos flotan. ¡Arre, compa! Oye, de que no te va a cambiar la voz. Vamos a dejar unas como a la espera. Hay que figurar un rato, compa. Hay que figurar, güey. La idea es decir unas frases. La dinámica es la siguiente. Tienen que... Así... tomarse, ¿cómo se dice? Comerse el helio. El aire de helio y luego decir una pinky frase. Yo puedo decir, ¡Deli! Pero no puedes decir antes que te toque. Por eso, empiezas tú. Traga bien. Succionale. Siento que no la abriste. Succionale, panocha. Ay, ¿tú qué tanto te la das de que mamas y mamas y no puedes agarrar un puto globo? Yo me acuerdo que tú me dijiste, tengo doctorado, tengo todo así en succionamiento, soy la Koblenz. A ver, ¿cómo le succionas? A ver, chúpale, pichón. Estamos perdidas. Perdidas, sí, perdidas, sí, es cierto. Perdidas. No manches. Sí es cierto eso. Sí, güey. Es el exorcista, sí, perro. Yo pensé que era mentira. Ay, me mareé, verga. Estoy perdida, niña. A ver, chúpalo otra vez. Chupa tantito más. Es que se pega, güey, se pega. Pero dale, o sea, pero succiona bien. Pues chúpala bien, güey. Como si fuera un trailero. Que se vea. Un trailero, amiga. Que se sienta que sí chupas bien. Que se note. Padre y todos los trucos, mamona. Traigan el agua bendita. Puta, me estás dando miedo. Hazte para allá. Ay, Susana. Yo pensé que esto era mentira. Güey, sí pasa, sí, güey. Tómale bien, puta. Agárrale bien. Siento que vamos a salir drogadas de aquí, güey. Sí, yo también. ¿Por qué tienes todo, bebé? No sé, ¿Cuál es su frase? ¿Por qué tienes todo, bebé? Bebé, pero ¿por qué lo tienes todo, bebé? Okay. Ah, algo así. Ahorita lo dices. Tu frase es célebre. Tu frase es célebre. Espérame. Gracias, Susana Unicornia. Aloha. Agarra el nudito de globo. Aloha, guay. También la otra, Pepa. A ver, ya tienes todo. Mira, sabes diferenciar. Ok, normal. Ahí va. Trixie. Enséñame tu poder satánico, mi amor. ¿Y cómo le succionas? Mira. A ver, le tienes que despegar. A ver, le tienes que despegar. Es que se pega, hermana, porque como es Elliot. Es Billy Elliot. Se pega con la saliva y el gas. Ay, bueno, pobrecita. Es que tú porque ¡No! Es que tú porque succionaste Chemo. Yo sí succioné Chemo un día con un viejo. Ya. Pero ¿por qué lo tienes? ¡No! ¡Ay, madre! ¡No manches! Tienes que hacerlo bien. Es que si se escucha la voz de ardilla. Se escucha la voz de ardilla. Espérame. Ya casi se lo hago. Ahora se me salga al aire. Espérame. ¡Tiene miedo el coto! Ya. Una. Dígame este, mira, agárrale por aquí. ¡Ese es el mío! La uña. Me está cayendo la uña. Vas. Más. Ya. Bebé, pero ¿por qué lo tienes todo, bebé? Podrás jamás. Yo pensé que todo esto era editado. Denme de ese mismo aire. Pues está editado, puta, pues sí es verdad. Otra frase. A mí me gusta vivir de noche. A mí me encanta la desvelada. A ver, ya no. Gota, no estás criqueando, eh. No sé, bebé, no sé, bebé, no sé, bebé. Podrás jamás. ¡Qué mamona! Sigue, mane. Eso es como sin circuncisión. Sí, hermano, y lo tienes que despegar. Ay, ¿y las uñas? Haz de cuenta que le estás mamando el culo a tu Mucha. Ay, no, me encanta cuando una viene las con las caras con las peras y las pendejas con las pendejas. ¡Ay, no! Otra. Un pedacito de una canción tuya. No, es que a mí esta se me olvidaron mis canciones con el... A ver. Güey, ¿verdad que de repente te sientes así? No, es que le tiene que despegar de arriba. Succionale. Ay, le va a tronar en la cara a esta mujer. No, me muero. Bienvenidos a Pinky Promise. Le gustó. Bergy. Se rió como las ardillitas. Está Deli. No, güey, es que me trae. Despégale, mané, así. Échate un Bergy, pero largo. No, es que no le estás. ¡Ay, no! ¡Bergy! Eso, mamá. ¡Bergy! Ya estoy bien, ¿no? Ya. No, yo me quedé. Me quedé atrapada en el vello. ¡Bebé! Era no peligroso, verga. Ay, me gusta mucho el indio. Es como una droga, ¿no? Soy adicta. Pero agarremos bien aire todas. Sí. Vale. Una, dos. Jálele. 1, 2, 3. ¡No peligroso! ¿Ya te gustó? Porque muchas en Pinky Promise eran guapas, pero pocas somos rostro. Hoy está muy bien lo de este. No mames. Está bueno. Está nunca bien habíamos de hecho todo del globito. A ver, la primera vez. ¿Cuál es la relajada? Ya. Diversión pura, pajaritos. Oye, no importa. A veces nos metemos otras cosas. A veces chupamos miembros. Se comen otras cosas. Eso está peor, hermana. A ver, pero a ver si tienen todavía su globo. Oigan, a mí ya me dolió la fe. Yo ya veo doble. Ya. Sí, ya, mani, ya, porque estoy... A ver, tú qué. Me dolió la cabeza. Sí, obvio, yo ya siento así. ¿Es como una droga esto, no? Ya me dolió la cabeza, pero la de abajo. Ya, puta. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito que hagas estas dinámicas cuando una se pone toda pendeja y todo eso! Claro. Hay que brindar. ¡Bebé! Hay que brindar. Como los huevitos. De los señores. Como los huevos de los señores de 50 y más. Que ya le sale leche en polvo. Niñas, vamos a Pinky Shots. Are you ready? Oigan, vamos a los Pinky Shots. Ya se sabe la dinámica. Las señoras, Wendy, Trixy. Ahora que señora. Señorita, por favor, que mucho trabajo me ha costado que no me penetren. Mane, son preguntas del público conocedor. ¿Mis Pinky Lovers? Ay, no, por favor, no. Tenemos preguntas. ¿De qué está pasando? La dinámica es la siguiente. Si quieres contestar, contestas. Y si no, te vas a tener que comer alguno de estos shots. Oye, una preguntita, Carlita. ¿Qué es lo que está allá atrás, comadrita? Bueno, fíjate. A ver, súbelo. El segundo, no el de acá. A ver, tenemos... ¿Dónde está como pulpo? Ese. No, ese es el otro. El pulpo es el tercero, Jota, no ves. Ojos de... Hago de primero para acá, pendeja. Como estamos en la playa, no. Qué frescura, ¿no? Es que dice dice la Wendy que del primero para allá. De ahí, del otro lado. Este. Primero, segundo. Primero es ese, ¿qué es? Cuéntame, bueno, no te calles. Voy a empezar desde aquí. Esto es cabeza de pescado. ¡Dios, qué asco! Estos son calamares, siento yo. Tentáculo de pulpo, perdón. ¿Pulpo? A mí sí me gusta. Esto es ostiones, esto es ojos de... Pero están crudos. Pescado. ¿Cómo se que no has viajado, hermana? Tinta... Es que solo ir a España. Tinta de pulpo, shot de tequila, lambrusco rosa y anchoas. Y anchoas. ¿Qué son las anchoas? Ok, aquí están las preguntas de los Pinky Lovers. Está Mane, está Trixy y está Wendy. Las preguntas del público que hicieron. Me está dando miedo. Siento, con este miedo me dan ganas de mamársela a alguien. Si no quieres contestar alguna, te vas a tener que chingar un shot. Alguien, amiga. Sí, pero Mane, como es súper entrona, se va a tomar todo. Va a contestar todo. A ver, Trixy. ¿Puedo cambiar mi pregunta? No, aquí no se puede cambiar nada. Va, Mane. Yo leo la pregunta. Mane, todo es culpa de tus fans, de lo que te leo la pregunta, amiga. Está medio raro, pero @ney.esi. ¿Qué es lo más difícil que has vivido en el proceso de la fama? Nada. No sé. No, el hate, obvio. El hate y de repente que se metan con mi familia. O sea, de repente yo les caigo mal o no les gusta lo que yo hago, pero... Una cosa es contigo. Y otra cosa es con mi familia. O sea, de repente sacan una foto de mi mamá o sacan una foto de mi hermano. O sacan una foto de mi hermano o algo y digo, bueno, pero qué chingados lo tienen que estar metiendo a ellos. O sea, que no la conocen, no les hizo nada. Eso. Y otra es como esa transición de que te pasen como de chica reality. O sea, no sé por qué la gente piensa que chica reality es estúpida. O sea, tú eres chica reality y eres tonta. No sabes hacer nada, eres hueca, tienes un cacahuate en la cabeza. Y todo el mundo siente que nada más puedes ponerte peda y ya. Ajá, no, a mí me han dicho que soy hueca. Ajá, es que tú no sirves de nada más que para ponerte peda. Es como, güey. Y más, ¿y sabes qué es lo peor? Que vienen de comentarios de viejas, o sea, de mujeres. Es como... Que quisieran ser lo que tú eres. ¿Tú qué? Si tú no sabes hacer nada más que ponerte peda. Y no, entonces, esa transición de mujer empresaria, de tener tu línea de skincare, de tener tu línea de fajas, de tener tu línea de ropa, de ahora que estoy firmada con una disquera, me acaba de firmar una disquera que se llama J. ¡Qué mamona! ¡Eso, mamona! Entonces, llega la gente y es, ay, ¿pero qué? ¿Tú qué haces si solo eres chica reality? Sí, que fue más fácil o más rápido el proceso de llegar a que a lo mejor una chica que estudió en el CEA o que tuvo una carrera súper larga, pero eso no significa que sea... Pero no cualquiera está en un reality. No, claro, a todos, cada quien el universo, la conexión del universo y la vida nos pone donde tenemos que estar. Claro. Que es cosa que muchísima gente no acepta, comadre, porque quieren a veces estar en el lugar de la persona que le tiran tanto hate. De verdad, es eso. Cuando te va bien... Sí. Aparte te chingan más. Sí, yo no sé por qué a la gente le molesta tanto que te vaya bien, o que triunfes, o que tengas un logro. Es como... Oye, hay que poner el comentario pendejo. ¿Para qué idolatran a esa? La culpa las tiene ustedes. O sea, yo digo, ma. O sea, de verdad, porque me lo ponen. Sí. Me lo ponen a veces. Ajá. Pero es que estaría muy bonito que la gente nos apoyáramos entre mujeres, como que apoyándonos como seres humanos, todo el tiempo apoyándonos cuando nos va bien. Porque no puedes decirle al de al lado, oye, ¿qué crees? Que te está yendo chingón, te aplaudo. Les pica, güey, la cola. Les pica. Cola. Es que quieren que te vaya bien, pero no mejor que ellos. Así es. Siempre, siempre. O, ay, ¿tú qué? Pero pues si es operado, ¿para qué haces ejercicio? O sea, mi amor, no es magia, no es como que me opero y vas a poder siempre voy a estar así, toda la vida así de guapa. No, o sea, ay, ¿tú qué? Tú no vales. O sea, me ha pasado, me han dicho eso a mí. Y también para operarte hay una decisión y hay una cosa importante psicológica, o sea, aceptarte y una disciplina. Por ejemplo, lo que hace Mane, güey, de verdad, yo nunca me he hecho la lipo, me la voy a hacer, pero... Yo también me la quiero hacer, hermana. Pero... Sí, ya hablamos de lipo. Por ejemplo, es como, por ejemplo... Forever lipo. Por ejemplo, es como de los hombres que son fisiculturistas o las chicas que son fisiculturistas dicen, ay, como quiera, se inyectan y están buenos. No, mi amor, es un proceso de alimentación, comida, ejercicio. ejercicio diario, romperte tu madre bien temprano. Y una cosa bien así. Temprano, no nomás porque te inyectes te vas a poner del culo. Que tú conoces varios. Varios que me gustan. Y por eso es lo mismo como contigo, comadre. Siempre te dicen eso. Ay, yo operada aquí no, culera. Venga y haga el chingase como yo me chingo diario en el gimnasio. Bueno, tú en el gimnasio, yo no. Sí. Mi cuerpo está hecho de pura Manu Shandy. Bravo, Mané, bravo. De verdad, qué perra, amiga. Bueno, me da mucho gusto. Sí, yo también. Es que oigan, yo quiero decir una cosa que quiero cambiar mi pregunta porque me pusieron. ¿Arroba? ¿Volverías a hacer un trío con Karime? Sí, porque arroba Rotsita, se equivocó, yo creo. Pero yo nunca he hecho un trío con Karime. Mi amor, ¿por qué te quieres creer, Manelyk? O sea, agarraste el papel. ¡Agarra el del mío! ¡Agarra el mío, mamá! ¿O de Karime eso? Bueno, sí. Era para Mané, ¿por qué lo pusieron? No, yo agarré el de Wendy. Se debe resaltar el papel. A ver, entonces eso. ¿Sí sabes leer, amiga? Sí, mamón. Bueno, a ver, este lo dejamos para ahorita, para Mané. Ya, mamona. No, pero nunca he hecho un trío. No, no, responde por mamona. No, nunca he hecho un trío. No, entonces, ¿por qué me dices eso? Con Karime. Pues que nos diga. Yo no tengo ninguna amiga Karime. Roxy, Traxy, Oxco, no sé qué. O sea, era como... No, mira, lo agarré de aquí, mira, de Wendy. Se confundió. Ah, de Wendy. Es Manelyk, estúpida. No, pero ella lo agarró bien. No, sí lo agarré de acá, lo agarré de acá. ¿Lo agarraste? Ahí va otra. ¿Qué es lo más difícil de ser? No, Jota, sigo yo. Mira esta. La mía dice, ¿cuál sería tu outfit perfecto para una noche de frutifantástico? Súper elabora de Mike. Súper elabora, dice. Súper elabora. ¿Arroba quién? Arroba Mike.cortez26. Ay, te voy a quitarte una pestaña, Jota. ¿Te la quieres? Dice, pues mira, mi outfit perfecto sería así, pendeja. El baby doll, así, muy panochísmica, muy panochita, muy hembra, muy así pepita y que no sé qué tanto. Y así, obviamente, con la peluquita. Y sentirme así, muy pepita, así, cuando el hombre esté así cerca de mí, sentirme como que está abusando de mí, como que soy una colegiala y que no sé qué tanto. Y pues así, y ponerme, obviamente, así alrededor de la nubis, un poquito de labello, para cuando me haga el beso negro, le sepa así a fresa, bien ricolina. O sea, en realidad el outfit perfecto fue el de verdad, esa Jota está loca. Ah, sí, cállate, Wendy. Todo el speech para que la veía no sé qué tanto así. Yo voy a leer la pregunta a Wendy. A ver, dice, a ver, ajá, pero espérame. ¿Qué es lo más... ¡Fuerte! ¿Qué es lo más difícil de ser una mujer trans? Ay, esa pregunta. ¿Arroba quién? Arroba Angie 2.ANN_ Así dice aquí, amiga. Que lo más difícil es una mujer trans. Perverso. Hermanas, de verdad, ya sí, en buen pedo. Lo más difícil. Yo ni sabía que eras trans. Ni yo sabía que tú eras mujer. Yo no sabía que tú eras mujer, puta. Hermanas, lo más difícil para mí, yo creo que la otra vez lo platiqué un poquito, es cuando, obviamente, con una chica como chica transexual, sufres demasiado el ataque de la comunidad, de, ¿cómo se puede decir? Como de la tipo gente heterosexual. Buga, heterosexual. De las personas que se burlan de ti. Yo desde muy chiquito, yo te platiqué la otra vez, comadre, desde muy chiquito, sí, cuando andaba de niño, muy chiquito, se burlaba la gente de mí porque yo usaba pantalones pegaditos. ¡Ay, pinche puto! O sea, se burlaban de mí y de verdad que lo más difícil es que una sociedad, no voy a decir que todos, pero hay unas personas que son muy doble moral y una cosa les quiero decir. De verdad, una nunca debe de juzgar a nadie por su orientación sexual porque recuerden que van a tener hijos, nietos, sobrinos. Y donde ustedes abren, escupen y les puede caer en el hocico. Entonces, ¿saben qué? Y también tenemos verga. Era lo más difícil para mí, güey, que toda la gente se burlaba de mí, que yo sentía que la sociedad me discriminaba, se burlaba de mí al yo maquillarme, porque yo era muy barbona. Ahorita traigo vellito, pero yo era muy... Sí, me estoy haciendo, hermana. Y yo era muy, muy barbona, mané. Era súper verde, súper negro de aquí, de verdad. Puta madre. Yo era súper... Es que ya se me cruza. Yo me acuerdo cuando te conocí. Te confundí con Benito Juárez. Ya no tenía, puta. No, de verdad. Yo te confundí con Isaac Newton. Lo más difícil es eso, pero lo más lindo y lo mejor que te puede pasar en la vida y lo más sano y lo más chingón es que tu familia te acepte. Eso es lo más chingón que te puede pasar, porque de verdad que yo cuando en cuanto a mi familia me aceptó y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Yo te acepto así como eres. Dije, chingue su madre la gente. El mundo. Y yo soy así, soy chingona, y donde quiera yo me voy a decir de ruca, quieran o no, puta. Quieras o no. Claro, quieras o no. Y me encanta ser así, soy así. Pero yo quiero decir algo. Yo siento que ha cambiado mucho cómo se ven a las chicas trans ahora. Ajá, claro. O sea, por ejemplo, yo estaba compartiendo con una amiga y yo le decía, no, es que lo de hoy es ser chica trans. No tienen celulitis. No tienen celulitis. Ay, pues, ¿cuál es? Porque yo ni culo tengo. No, chichis. Están de moda. Güey, hay unas... Bueno, o sea, no que tú no estés hermosa, pero... Pero yo tengo unas amigas, de verdad, que son... Siempre. O sea... Están bonitas, están bonitas. No, te digo una cosa, y eso hay que admirar. No, eso hay que admirarlo porque tienen mucha disciplina. Yo tengo amiguitas muy bonitas. Acuérdate que acabamos de platicar que no hay que tomarnos nada personal. ¿Cómo se llama tu amiguita esa? Grecia. Grecia es una vieja que yo digo, Dios mío, es una mujer hecha y derecha. Claro. O sea, hermosas y además tienen... Sorpresa. ¡Ay, qué perra! ¡Claro! Sí. 19 centímetros de puro caramelo. Mira, pero creo que ya volvemos en una sociedad, hermana, donde ya se ve como más de que ya es más normal. Dices, bueno, ves a una chica trans así. Las trans están de moda. Pero, güey, en el tiempo que yo era más pequeña de edad, la Grecia carga un caramelo de 18 centímetros de pura paleta rocaleta. Bien a gusto. Bien a gusto. No, si la Grecia está súper bonita. No la conozco. A ver. ¿Dónde? Cuéntanos algo que nunca salió al aire de Resistiré. @mat.martinezf. Ay, la metiche, Jotas. Ay, bro. Cuéntamelo todo y no te caigas nada. Algo que nunca salió en Resistiré. Dame, échame, hermana. Todo por andar de perra. No, mejor. Aviéntame una a mí y aviéntale otra a la Wendy. No, no más arriba. No, estúpida. Agárrala. No, perdedor. Otra. La lengua la tienes gigante, pendeja. Y tienes la lengua perforada. Sí. Está funcionando la nariz. Ahí va. No. ¡Ay, sí! Mira, ¿dónde está el Dani? Si el Dani no le atina, tú sí le atinas. Dani, oye, yo le atino todo. A Dani le atino todo, pendeja. Algo que nunca se... ¿Por qué crees que se casó? Ajá. Puta, sufríamos mucho de hambre como esta ahorita. Ya, hermana, la verdad. Sufríamos mucho de hambre y... Cuando caían tentaciones, o sea, de repente cuando dejas de comer demasiado tiempo, o sea, comíamos de que dos cucharadas de lentejas en la mañana y después una en la tarde y ya no comías nada. Es neta. Entonces, cuando caías en una tentación, era como, obviamente, de comida. Entonces, te atascabas tanto. Yo me atasqué tanto de comida que me desmayé. O sea, de comer, te viene como un colapso. Te cae de peso porque... Y aparte nos pusieron como alcohol y eso, entonces fue como, puta, una mezcolaza. Sí, no voy a volver a comer esto. Y me fui, o sea, me desmayé, yo dije, me siento muy mal, y pum, me desmayé. O sea, y ahí regresé como con 12 kilos arriba, porque fue un rebote impresionante. O sea, de no comer nada. Yo no tenía un gramo de celulitis, hermana. Estaba así, pegada. Fueron 4 meses... de comer, a veces no comer, 4 días, 4 o 3 días sin comer. ¿Sabes cómo te pone eso? Así. Mira, te chupas. Ajá. Entonces, de repente, cuando yo salía o tenía tentaciones, era atascarte. No, nunca había sentido yo eso. O sea, de... Bye, te desvaneciste porque obviamente fue como un shock. Güey, no mames. Oye, otra pregunta. Ese de resistir es como ¿cómo se llama? El que era de Magda, que en paz descanse. Sí, que en paz descanse, sí, como Survivor. Como a mí me invitaron a Guerreros. Guerreros. No, pero es diferente. Es diferente. Ajá. O sea, por ejemplo, yo regresé de Resistiré con infecciones, o sea, yo llegué con Yahweh y me decía, güey, apesta, sí, me apestaba en las patas, en el pelo, era una cosa así caspa. Ay, yo le veo sus piecitos a maneta tan chiquitos y digo, ¿cómo pudieron apestar? Me dio anemia, me dejó de bajar como 4 meses, o sea, después. Todo por la alimentación. Wey. Sí, por la alimentación. Llegué, di un rebote horrible, o sea, sí fue una de las mejores experiencias de mi vida, pero sí es súper duro. Pero qué padre el cuerpo que ya tienes ahora. Va al rebote. Y aparte todo eso que has pasado. Entonces está fuerte eso, ¿no? Porque a mí, es que yo hace poquito que fui a Cuéntamelo Ya, me invitaron y fui, me hablaron para pedir mi contacto para eso de guerreros. No, mi mano, que la verga. No, de guerrero. Entonces también es como algo fuerte, ¿no? Porque imagínate, a mí se me vuela un implante por allá. El cáncer, diga. Se me vuela un implante por allá, Cota, ¿y qué voy a hacer? No, no creo que yo no va. Además, soy bien pedota, güey, y no, el hígado se me va a salir por los. Fíjate, o sea, déjate tú eso, o sea, no, o sea, tienes que estar como muy preparada. Yo lo que hice hace muchos años, güey, todo mal. Yo todo mal, todo lo hice muy mal. Oiga, a ver, preguntas, la que anda más peda y se queda de la conversación. Ya, pregunta. Bravo, Manela, bravo. ¿Algunas veces has hecho el delicioso con una mujer? Trixy Star dice @DorisPilar. ¡Jamás! Pero no te enojes, hermana. Mírate, no. ¡Cálmate, Cotis! Se la poseyó el hombre que lleva adentro. Ya. Nunca, ok. Mi respuesta es... Ok, bravo. ¡Jamás! ¡Qué padre! Oye, ¿dónde está la novia? Pero nunca tuviste novia. Jamás he tenido una novia, jamás he andado con una mujer. Siempre he andado con puros chicos que me quieren poseer. Ya tienes ahí a dos. O sea, a mí no me quedan dos papeles y a ti te quedan todo. Déjame levanto para posar un poquito el cuerpo y me siento. A ver, ahí voy yo. Wendy, ¿tienes ahí a dos desdobladas? No, hermana, son los de estas morras. A ver, dice, yo les digo. ¿Segura? Fact. Mary, Kill con Kim, Carrie, Paul. Ay, ¿qué es eso? A ver, ¿tú qué sabes inglés tú? A ver, no, pero no dice nada. No, yo no sé inglés, pero... Sí, también es tu inglés, Jota, ya no más. Ay, Jota, si la canción que grabaste remix es porque te lo Mary Kill, o sea, es como a quién matas, con quién te casas y a quién con quién toques. Puedo ver qué dice. Eso significaba. Sí, fuck Mary. Oh my gosh. Okay, a ver. Mames, Manny, por eso te lo pasé, mamona. Por eso se lo pasé a Manny. Yo no sé eso. Cálmense todos. Primero que nada, @ Arisbet-Vega30, que hizo la pregunta. En breve, español, ¿a quién matas? ¿A quién te echas? ¿Y con quién te casas? ¿Kimberly o Paola de Las Perdidas? ¿O Cari? ¿Quién es Cari? Karina, otra amiga mía, que está la que está tatuada así como la... O sea, como que tiene su canal. ¿A quién matas? La que está rayada como las puertas, como las... Que la rayaron ayer. Los asientos del metro, los asientos del metro. Ok, de ellas tres. ¿A quién matas? ¿Con quién te comes y con quién te casas? Me caso con Kimberly y mato a Karina y ¿la otra qué era? Paola. Y la otra la Paola. ¿De la coche? ¿Te coges a Paola? Por favor, hermanas, porque luego van y me atacan en TikTok. O sea, siento que solo elegiste por elegir. Ay, ya sí me las cojo. No, o sea, Paola, porque es que la Paola tiene un culote. Ay, pero bien caído. Sí. Es que no se pongan los hilos tensores, mi amor. No se cuidó. Bueno. Los hilos. Esa otra historia. Los hilos. Hay que mandarle saludos a Paola. ¿Cuál no va? ¿Yo? ¿O a mí? No, bueno, ya agarren todas sus preguntas. ¿Por qué te roban los papeles? Vayan agarrando todas, pero no pueden dejar ahí las preguntas. Oye, Wendy, nomás tienes una pregunta. Ah, esa está buena. A ver, pásame. A mí se me hace que los fans no te quieren. Ese es el de Mane, mira, ya me está dando otra vez. A ver. Por eso nos parecemos, pero no. Siento que Mane sí. ¿Cuánto llevas invertido en operaciones y cuáles son? Como $1 millón. @LesliePadilla-09. Muchos millones. La verdad no sé cuánto tengo invertido en eso, pero ¿cuáles son? Ahí les va. Hace 8 años me hice la liposucción. ¿Y por qué te ríes, maricón? ¿Qué piensas que me hice el cambio de sexo? Oye, si ella trae el culo, pues el culo de esponja. Ahorita dices tú las tuyas. Ok, me hice la liposucción y me hicieron la lipotransferencia. ¿Qué es la lipotransferencia? Me pusieron la grasa que me sacaron en todas partes en la cola. Me hicieron una pésima liposucción. O sea, pésima. Yo me cuidé súper bien. Me hice los masajes después. Me quedó El abdomen horrible, horrible, lleno de fibrosis. O sea, la fibrosis como que te queda como bolitas de grasa, te quedan bolitas de grasa y se te ve el abdomen así súper feo, súper feo. ¿Por qué? Porque pues yo no era famosa, yo no tenía dinero, fue lo que me alcanzó. El cirujano, no más barato, pero dije, ay, con este ahorré y me lo hice con ella. Me quedó espantoso. A tus posibilidades. A mis posibilidades, ajá. Uh-huh. Que es lo que yo intento cambiar en La Madrina Mágica, o sea, que lo barato sale caro. Entonces me quedó espantoso y después me fui a operar a Colombia con un doctor espectacular, que es uno de los mejores en Colombia, que se llama Pinto. Y me dijo, mira, la verdad es que... Ah, Pinto. Pinto, pero es que tú eres Pinto del Pito y él es Pinto de apellido. Pinto de apellido. ¿Tienes bebida? No, aquí tengo. Y me dijo, mira, la verdad es que con el trabajo que te hicieron no vas a quedar al 100%. O sea, yo te puedo dejar a un 80%, pero jamás se te va... O sea, nunca se te va a quedar el abdomen así. Y mira, cómo le quedó el abdomen. Espera. Yo quiero ese abdomen. No, pero ya ha trabajado mucho para el abdomen. No, espera. Me opera y después me dice, oye, es que sabes que te tuve que sacar biopolímeros de las nalgas. Los biopolímeros es lo peor que te puedas poner. O sea, no sé si han visto que hay chicas que se les sale como los biopolímeros, grasa, es... Sí, es que claro. ¿Quién sabe qué es? Sí, cuando no, tú... Y aparte se les hace negro. No entiendo esa parte, ¿no? Que se te empieza, literal, se te empieza a pudrir el culo. Ajá. Se te empiezan a hacer accesos, hermana. Negro, y entonces la piel... Digo, a las que les va mal, les estoy contando. Y aparte dicen que en lugares que son así calientes, les cuesta saber. Aquí, a mi marido y al señor. Te empieza a dar como temperatura. Digo, a mí no me pasó eso, pero me pudo haber pasado. Y hay muchas chicas que les pasa que se los ponen en el culo, que se los ponen en los labios. En el pómulo. En el pómulo. Entonces, tu piel, como lo rechaza, se te empieza... O sea, como que tu piel... Perdón, tu cuerpo lo quiere sacar, entonces ¿por dónde? Y se te empieza a salir por la piel. O sea, ¿tu pompita estaba negra? No, a mí nunca me pasó. Dice que hay chicas que les suele suceder que se les hace esos accesos que se empieza como a necrosar. Pero lo negro es como algo que te todo mal. Se te pone negro, negro, y les tienen que cortar todo. Bebé, y no se pueden sentar, o sea, no se pueden sentar, tienen fiebre. Hay diferentes tipos de polímero. Hay chicas transexuales y no nomás transexuales, hay mujeres que se ponen polímeros que son aceite para avión. Hay diferentes tipos. La mayoría trae aceite para avión. Puede ser aceite, o sea, para avión, aceite Nutrioli, aceite para avión. Mira, por ejemplo, mi amiga Paula lo ha contado, mi amiga Paula se inyectaba. Paula se inyectaba aceite Nutrioli. Entonces, el aceite de cocina, el Nutrioli. ¿Nutrioli es el aceite? ¿Con el que hace? El chochop. El de corazón. Hermana, por ejemplo, a ella, el aceite que es para cocina se te sale por los poros de las nalgas. Ese sí se te sale, pero te queda como una base. Entonces, ¿qué le pasó a mi comadre? Mi comadre se inyectó, pero ahora polímero. Y como ya tenía una base de aceite de comida, ella se inyecta polímero. ¿Y qué pasa? El culo se le cae. Se le cae el culo y lo tiene hacia abajito. Entonces es el culo pañal. Ajá, culo pañal. Y la Wendy a desayunar. Porque no, porque es demasiado peso. Entonces es demasiado peso y se te cuelga. Bueno, a mí me ponen biopolímero. Yo no sabía que era biopolímero, entonces yo me voy a Colombia. Hasta que checaste. Me arreglan esta madre de la fibrosis y me dicen, oye, ¿sabes qué? Te quitamos culo porque traías biopolímero. Y yo, ¿qué? El trauma de tener el culo así y ya después ya tenía culito. Y yo, puta madre, ¿ahora qué mierda me pongo? Pues empecé a hacer ejercicio, o sea, pero menos mal, a mí no se me puso negro. Pero nunca te causó ni un problema de tenerte lo que sacar. Nunca, pero todavía puede causarme. Era aceite del avión, pero Aeroméxico. A mí me lo vendieron como ácido hialurónico. Exacto. Pero hermana, la verdad te fue bien. En este avión. La verdad que te fue bien, Mane. La verdad que te fue bien, hermana, porque hay chicas que no pueden, hermana. Yo he conocido amigas, y una amiga que murió de aquí en la Ciudad de México, que no va a decir su nombre, ay, no, que Dios la tenga en su santa gloria. De verdad, era mi comadre, yo le hablaba bien y todo. Y ella se inyectó, ella ya tenía mucho polímero. Entonces un día se inyecta la pierna y cuando se inyecta la pierna con más polímero, le sale una manchita pequeña, cafecita. Entonces ella dice, ay, cojeaba. De repente al día siguiente le empezó a cojear y fue con el doctor. Y el doctor le dijo, en cuanto le vio eso, le dijo, ¿sabes qué? Vete al hospital de cancerología, tú tienes cáncer en el pie. Entonces ella dijo, oye, pero es un lunar y estoy cojeando nada más. Ve, va con el doctor, yo te platiqué la otra vez, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, va, el doctor le dice, no, ¿sabes qué? Vete al hospital de cancerología. Se va, güey, 2 semanas vine y mi amiga, güey, tenía el pie de este tamaño, literal, de un elefante así. Enorme, todo. Y tenía arriba toda su piel calcomida y se ponía un paño y todo su otro cuerpo, todo lo demás, era un palo, güey. Y toda sumida y los implantes así y toda chupada. No, y ¿sabes qué es lo peor? Que el biopolímero se va expandiendo por el cuerpo. O sea, se te va corriendo para los muslos, para la parte de abajo de la pierna, para arriba. O sea, yo me acabo de hacer una resonancia magnética como para ver donde me había quedado biopolímero. El polímero se me quedó como por acá arriba. Entonces yo 2 veces por semana tengo que ir a hacerme drenajes linfáticos como para que me acomoden el producto. Oye, Male, pero sabes que he tenido amigas también que les han hecho, como tú dices, drenajes, pero les queda un culito así, de elefante como el mío. No, o como de pasita. Sí, güey, de verdad. Y qué padre que a ti no te pasó eso, porque te drenan y te sacan hasta más. Que es que les rajan aquí abajo. Ajá, y te sacan de más. Y te sacan y te queda el culito de pasita, porque como que desrellenas algo. O sea, no sé si me explico. Pero ¿cuál sería la operación perfecta? O sea, ¿cuál sería una operación perfecta? ¿Cuál es? No, hermana, es que lo perfecto es que vayas con alguien que sea alguien certificado y alguien que te vaya a meter un producto bueno o un implante de silicona, que pueden decir, el implante de silicona se puede ver feo o algo, pero es mejor. Yo prefiero meterme en el culo algo de implante que meterme cosas así. Yo soy pro de hacerte como tus detalles y estábamos platicando de que yo me quiero hacer mis cositas, pero a ver, ¿con quién? No, es que debes de saber. Para que no caigamos en esta cosa. Con alguien que te recomienda, alguien bueno, güey. O sea, por ejemplo, a ti, lo que le pasó a Mane no fue porque ella quiso ni decir métame polímero. A ella está diciendo que le pasó por que ella ni sabía y se lo metieron como ácido hialurónico a la comadre. Entonces tú después te diste cuenta y dijiste, no mames, güey, y por eso puedes hasta morir. Sí, te puedes morir. Siento yo que te tienen que, o sea, de lo que te quiten, que te pongan ahí la pompa. Mira, yo te recomiendo que no te metan nada más, güey, que de tu grasa te metan ahí igual. Yo tenía una amiga y ¿sabes qué, güey? Ella taloneaba en la calle y la Jota tenía un culote así. No, bueno, no más su nombre. Ella así un culote y ¿sabes qué hacía? Yo siempre la veía y ella siempre hacía esto. Así, siempre le estaba haciendo así y trabajando, taloneando y le hacía así. Ay, pobrecita, seguro le dolía. Le hacía así. Era porque ella tenía un acceso negro y se le empezó a calcomer y hasta que se murió. Sí. De un día para el otro, la internaron, se murió y yo decía, ¿por qué le hace siempre así? No, pero es que me están asustando a Carlita y yo ya la había convencido. No, no, hermana. Estoy cagada. O sea, si estás con los doctores correctos en una clínica bien y así, no te tiene que por qué pasar. Como lo que estamos haciendo contigo con la madrina mágica es porque vas a llevar con un doctor certificado, alguien padre, alguien perro que tenga su ¿cómo se dice? Su cédula. Sí, obvio. Algo padre. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? ¡Cédula profesional! ¡Esa chingadera! Bueno, ¿qué más me dice? La parrilla, obvio que es la parrilla. ¿Tú no tienes parrilla? ¿Qué es parrilla? La parrilla, güey. ¡Los dientes! No, son mis dientes, que de hecho me dicen que son operados, ¿no? No operados, eso es... Dice, no me he puesto dientito. ¿Cómo se llaman carillas? La parrilla. Tú también traes parrilla. Obvio, es que la parrilla, bebés. Yo no traigo. ¿Qué? ¿Por qué te ríes, maricón? Y con la luz ultravioleta te resalta machín. Y se te ven azules. No traigo. Güey, yo fui a un antro y se me pusieron verdes y luego, como la Paula también trae. Entonces yo le digo, Gota, déjate grabó, sonríe y la Gota bien peda. ¿Qué? Como que se ve, exacto, con la luz. No, yo sí traigo, con la luz ultravioleta resaltan mucho. Mis dientes sí son reales, o sea, son los, pero son de como de conejo. Ay, nos puedes decir, Dani, si los sientes reales cuando andas por allá. Dani, ¿es qué tan reales? Ay, la mamona. Síguete tu pregunta, Trixy. De hecho, son muy grandes mis dientes para mi boca. Pues mira, mi pregunta es esta. ¿Te has enamorado alguna vez? Queremos saber nombres, dirección y fotos. @NatBelmont. Del Jonás, ¿no? Ay, estoy muy lista. Pues ¿estás enamorada, Trixy? Me he enamorado... Del Joel, del Joel, está enamorada del Joel. No, me he enamorado una vez, hace como 5 años, de un muchacho que se llama, porque aquí quieren saber nombres, Luis Alvarado. El DJ. No. Duré 4 años con él y me dejó por andar con un muchacho que yo le cortaba el cabello. O sea que se lo empecé a echar ahí en tu estética. No, haz de cuenta. Ahí lo conoció. No, déjate platico. Haz de cuenta que trabajamos los dos en el Santuario de la Belleza y haz de cuenta que fuimos así como que evolucionando, evolucionando. Hasta convertiste en Pokémon. Triximón, Triximón. Entonces, evolucionamos hasta que me convertí en Trixy Simón. Tuvimos una tienda de bolsas de una marca. Bolsas entonces, de plástico para la basura. Tuvimos una tienda de bolsas y tuvimos un carrito y así. Las del entonces no se rompen, Jota. No, yo le meto la caca de los perros y todo. Empezamos a salir y un amigo nos presentó a otro amigo y él empezó a salir con esa bolita de amigos. Entonces él me dejó por andar por ese muchacho. Sufrí mucho, duré llorando como... ¿Cuánto tiempo? Como un año. Como dos pero horas. Para... No, mira... Las clientes iban al Santuario de la Belleza y yo me encontraban ahí en el baño llorando. Yo lloraba todo el tiempo, me sentía así como que valía un peso, me sentía así como que valía nada. Y pues pasó mucho tiempo para que yo lo pudiera superar, como para que yo pudiera andar con alguien más o querer intentar una relación con alguien más. 2 años. Entonces, ¿y te pasó que un clavo saca otro clavo o saliste tú solita? La pregunta específica es, de la persona que te enamoraste, ¿has sido la única persona con la cual te has enamorado o has tenido otras personas que te has enamorado? Varios amores perdidos. Hasta ahorita es la única persona de la que me he enamorado. ¡Solo una! ¡Ay, amiga! Sí. ¡Bravo! Los demás han sido personas así que pues he conocido en el tiempo. El DJ Luis Alvarado se pasa. Mira, los pasajeros ya. Pero de no, pero de verdad, mira, por ejemplo, eso que dice Mane de clavos, un clavo saca otro clavo, de verdad que yo siento que eso no creo que valga porque es más feo tener una relación y, por ejemplo, al día siguiente termino con mi novio, bueno, si tuviera, entonces al día siguiente me consigo otro, siento que haces más daño a la persona, te haces a ti mucho daño y más a la persona que estás utilizando para sacarte a alguien. Yo pienso, ¿verdad? Siempre tiene que haber un clavo. Mira, pero tienes que tener amores verdaderos. O sea, hay poquitos amores verdaderos, ¿correcto? Yo anduve con ese muchacho y pasó mucho tiempo para que yo pudiera andar o salir con alguien más. Y para eso pasó 1 año, para que yo lo pudiera... Pero es que sabes que eso está bien, tener un duelo. Sí. O sea, estar... Tuve el duelo, le lloré. Llorarle, exacto. Me sentí muy mal, conocí más personas, y no me llenaban porque ya una persona necesitaba ese lugar en mi vida. Entonces yo cada vez exigía más y más y más hasta que una vez llegó una persona y ahí se quedó. Complementó todo. Sí. Oye, pero espérate, pero estabas con alguien más y te acordabas... Sí, o lo comparabas. Sí, es que estaba con alguien más y me comparaba con esa persona y decía, como tan enamorada, no, por ejemplo, Luis me trataba mejor. Bueno, va mi pregunta, dice, ¿qué sueño creías imposible y ahora es realidad? Creo que mi... Bueno, no pagar a todos los chacales. No, no, estoy segura de que... Bueno, y estoy súper convencida de que... De que un día, bueno, a lo mejor no me puedo ir mamona, pero yo un día, bueno, todo mundo, yo creo que cada persona que nos está viendo y cada gente que está ahí en su casa, obviamente, ha soñado un día con ser famosa. Bueno, la mayoría, no puedo decir que todos, pero yo creo que la mayoría. Y yo jamás, bueno, lo pensaba y decía, imagínate que un día yo fuera famosa o que alguien te quisiera sin conocerte. Alguien te reconociera en la calle, algo. Y de verdad, ese es un sueño que ahorita me está pasando, que yo nunca creí que me iba a pasar. Y pues yo, ay, pinche puta. Y de verdad que yo estoy muy agradecida con la gente que me sigue en mis redes sociales, porque yo sé que yo como por ellos, yo tengo trabajo por ellos en diferentes lugares, en diferentes antros, en muchas ciudades. Y de verdad, mil gracias, los amo. Y quiero decirles que son unos chingones porque tienen muy buen gusto. Sin duda nos debemos a la gente. Claro, claro que sí. Y eso es bueno, Carlita, ¿verdad, Mane? Tú, Trixy, saber que nos debemos a la gente, saber que pues, por la gente somos lo que somos ahora. Y de verdad que eso está chingón reconocerlo, porque a veces una dice, ay, o te hartas o algo, pueden decir otras personas. Por ejemplo, a mí, yo sé, güey, que estoy expuesta a siempre que la gente, güey, yo he estado con una cuchara comiendo. ¿Te tomas una foto? Oye, ¿y tú sí o no? ¿Sí o no? Oye. Pero, o sea, no, pero güey, es que es porque una les da este, ¿cómo se puede decir? Como se sienten tan amigas, ajá, porque como tú te muestras así. Transparente, porque tú te muestras transparente con la gente, ajá, entonces la gente llega y te puede decir, puta, ¿te lo sí o no? Sí. A mí me han dicho, oye, perra, ven, una foto, y yo, ay, señora, me asusta. Pero en serio, de verdad. No, pero y más que nosotros que estamos en shows, en antros, ajá, y eso, que la gente está borracha. Convives más con la gente, güey. Hijos de la chingada, no, de verdad, de repente llegan. Güey, a mí me han vaciado cervezas. La dejan como la traición ahorita despelucada. Me han vaciado cervezas, mane. Me han quemado con cigarro. No, pero buena, no pasa nada. Porque yo no quiero tomar y me dicen, ay, ándale. Tómale, culera, ayúdame. Pero si tú eres bien pedota. Y una bien depresiva. Güey, que no, que estoy trabajando. Ay, pinche mamona. Y un día me agarraron y le dije, hazte para allá. Y la risa de Pulgosi. No, de verdad, pero gracias a toda la gente que nos ve. ¿Te gustaría casarte algún día? Oh. Describe a tu hombre perfecto. Voltea a ver y volteas a ver a José. Volteas a ver a José. GNM19-. ¿Qué, mané? ¿Qué? ¿Respuesta? Me quedé fría. ¿Es tu palomito? Oye, la chica se está comiendo las palomitas que están tiradas. Ay, ¿le pueden traer unas? No, hermana, ahorita te llevamos a los cochos. Muy bien, bien mal ya. Es que se vino en autobús desde Mazatlán y son como 10 horas, ¿verdad? Y aquí lo que sobra es hambre y poca vergüenza. Síguele, okay, mané. Ahí va la mané. Pues sí, antes de ser famosa, o sea, mi sueño era, ¿sabes qué? Porque veía como el ejemplo de mis hermanas, o sea, mis hermanas están casadas, tienen hijos, son como la familia perfecta, eso es lo que uno ve, ¿no? Ah, claro. Entonces yo decía, wow, o sea, mi sueño máximo es tener hijos, casarme, tener la casota. El cuento de hadas. El cuento de hadas, ajá. Y uno va creciendo y se da cuenta. Tener la panocha cerrada toda la vida. Pero ahora que yo ya soy una mujer empresaria, que sé a dónde puedo llegar y lo que puedo lograr, ya no es mi sueño máximo. Yo ya veo más allá. O sea, yo ya veo por mis empresas, yo ya veo como mujer a dónde quiero llegar, mis logros, y ya no nada más es... Lo que pasa es que ya tu prioridad no es un hombre. Sí, no, soy yo. Es el patrimonio, hermano. Soy yo. ¿Y para qué me volteas a ver, mamona? Entonces sí, si me caso está bien, y si no me caso... ¡Ni modo! Y voy a seguir siendo una chingona. Si vas a ser una soltera, siempre vas a ser una soltera guapa y aporpada. Y nos vas a invitar. Claro que sí. Me conecté a echarnos a bastantes hombres. Y nos invitas a la fiesta. A la boda. Mi hombre perfecto. A la boda con ella misma. No, yo ya no tengo hombre perfecto. No, ni yo, amiga. Ya no hay hombre perfecto. Ay, sí, hombre. Ya, el que... No, ya. Es que es verdad que no. Yo lo encontré, pero... Son mis mierdas, los míos. Yo creo que me tardé un chingo para encontrar al hombre perfecto, güey. Sí, está muy raro. No existe hombre perfecto. Bueno, pero si ya encontraste a tu Dani. No, güey, para mí es relación. ¿Sabes qué? No, yo creo que no existe hombre perfecto, sino... lo que hacen como pareja, o sea, cómo se complementan, cómo se llevan. Más bien, a lo mejor él estuviera con otra vieja y se llevarían mal. Ay, porque no se llevan y... Jamás. Ay, cálmate, no está pasando, mamá. No está pasando. ¡Tóxica! Oye, y ahorita le va a decir arriba, oye, para que quedas con otra culera. Güey, de que me voy de... No, güey, mira, y qué padre, o qué padre... Qué padre, que ojalá que a muchas nos pasara, que tiene, es bonito. El príncipe azul. Ajá, es bonito reconocer. Y qué azul. Padre y qué chingón. Y yo te echo las mejores vibras para que a mí también me llegue uno. Y eso, hay que hacerlo. Y de verdad que cuando uno es feliz, quiero. Por ejemplo, tú con tu esposo. Yo no quiero. Ay, corta, toma, nadie te quiere a ti. Entonces, en serio, hermana. En serio, qué padre. Hay que, una se debe de alegrar en vez de decir, ay, no mames, ¿por qué ella y yo no? ¿Sí me entiendes? Ay, sí, eso es bonito, ¿sí o no, comadre? Una vibra, güey, de que amén de que les pase a todas, de que... Ay, ojalá. A mí me da gusto que le pase a cada una de ustedes, pero yo... Yo amé que encontré un hombre ideal. O sea, ya no crees en el amor. No. O sea, es que para que llevas a tus vatos a la estética y se cogen a tus clientes. Pues es que yo no tengo la culpa que pagaran en la silla de corte, de cabello. Ay, amiga. O en la silla en donde les lavó el pelo, amiga. Pero como quiera en Mazatlán hay unos viejos que en el malecón yo he ido. Ah, sí, me han levantado. En el malecón hay unos que hacen ejercicios de esos de los que... En las barras, en las barras. En las barras gratuitas hay unos vatos. Puro chacal. Y la otra vez fui y le grité, ¿te acuerdas? Puro chacal. Y le grité a uno y le dije, ¿cuánto? Con puro gallo de mota. Me dijo, 500, o consígueme un gallo de mota. Y yo... Una Sor Juana, una Sor Juana. Y bien bueno el viejo, dije... Ay, no, yo soy capaz de comprarle $1000 de mota diario. Y mi novio ya. De verdad, hermana, y están bien buenos. Sí, están bien buenos. ¿Pero por qué dices que no quieres? No, yo no quiero ni una relación, no quiero nada, nada de nada. Yo tengo bien... Ay, ya, Jota, se me imagina que como 10 viejos están atrás de ti. Tú, ay, no quiero nada. No, atrás de ti. ¿Por qué no quieres? Yo no quiero nada de nada. Yo tengo como que bien enfocado lo que quiero. ¿Tu carrera? Sí, y lo que quiero ahorita no es nada que tenga que ver con hombres. ¿Puedo leerle, Manelyk? Bueno, lee las últimas. La última. ¿Qué te molesta que la gente asuma de ti sin conocerte? @milagros_star89. Manelyk. ¿Qué me molesta? Es que me gusta, pero no me gusta. Me asusta. O sea, me gusta. Me gusta, pero me asusta. Me gusta, pero me asusta. O sea, que me tengan como perra, como lo que dije hace rato. Prefiero que me teman o que digan, ay, esta maldita perra, esta maldita malparida, o que les dé miedo. Pero es que en realidad no soy así. O sea, no soy mala persona, ¿ves? No, es que eres súper... Güey, pero por una parte está bien porque no te doblegas con cualquier persona ni te muestras como tú eres en realidad. Porque a veces hay personas que nos pueden fallar o que nos pueden pagar mal. Y eso es bonito, güey. Y eso es bonito, que mejor tú debes de saber con quién tienes que ser. Hay que ser súper selectiva. No se te va a acercar cualquiera. No, sí, se te acerca cualquiera. Todo el mundo se te quiere acercar de ti. Depende el poder, como tú dices. Como lo que tú ahora sientas. Eres como más segura y ahora tú ya puedes decir, no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. O sea, eso está bien. Pero, bueno, pues, quien quiera pensar que soy mala, soy mala. Quien quiera pensar que soy buena... Pero tú sabes quién eres, amiga. Soy buena. Date cuenta. ¡Eso, mamona! Oigan, última pregunta para Trixy. ¿Alguna vez te has pasado de perra en una pelea? Elabora, @pamcastillo_09. Para empezar, nunca me he peleado. ¿En serio? Nunca, ahorita nos agarramos a putas. ¿En serio nunca te has peleado? Nunca me he peleado. Ay, yo sí, muchas veces. Nunca. Mira, por eso no traigo estas uñas desde la raíz. No, la verdad, no, ay, se me enterró aquí la uña en la bonita, así media. Nunca me he peleado con nadie. Siempre me he dicho así como que cositas y así, pero la verdad siempre he tratado como que de evitar ese tipo de cosas. ¿Y qué haces? O sea, cuando te empiezan a joder, ¿qué haces? Cuando empiezan a joder y a joder y a joder, yo lo único que hago es como que evadir el tema. ¿Sabes qué? Ay, sí, hambre. Y les digo, sí. Escapas de la situación. Ajá. Y yo creo que tampoco es tan bueno. Yo creo que tampoco es tan bueno porque me han dicho muchas personas, ¿sabes qué, Trixy? ¡Cobarde! Sí. Me han dicho, ¿sabes qué? Tú tienes que enfrentar la situación. Claro, enfréntalo. Y entonces yo creo que es algo con lo que ahorita en ese momento estoy como que... lo estoy como que trabajando porque a mí me ha costado trabajo. Por ejemplo, no sé, un ejemplo, ¿no? Que Mane me busque pleito y yo le digo, ¿sabes qué, Mane? Ay, bye, que te vaya bien. Y así. Pero yo creo que hay que enfrentar la situación y hay que ponerte frente a frente ante las cosas y decir, ¿sabes qué? No me gusta esto de ti y yo no quiero trabajar contigo por esto, esto y esto. Y yo le he dado mucho la vuelta a la hoja y le he dicho, ¿sabes qué? Bye, no. Nos vemos luego. Está bien, corazón. No, pero yo creo que cada quien, o sea, está mira, por ejemplo, yo te voy a decir algo. Yo soy una persona que me enciendo demasiado, güey. Y yo, de verdad. Sí, yo tengo, yo mira, soy me echa corta. Lo que pasa güey, es se que, me imagina. Espérame. No, es que espérame tú. No. No, es que mira, yo como que me conecto con Mane. Yo me conecto yo también. ¿En dónde, mamona? Conéctele su celular. No, mira, es que... No, es que no, Joto. Mira, yo me conecto con Mane porque yo siento que ella es así como yo. La para mi amiga. Oye, como ya, ¿qué tiene? Tú te metiste en la de todas, puta. Entonces, ¿saben qué? Yo siento que soy así como ella, como... O sea, si alguien te hace algo, te prendes y dices, no, hijo de tu puta madre, ahorita me las vas a pagar, mierda. Y no, de verdad. Por una parte está bien y por una parte está mal. Porque ya eres... pésimo, amiga. Yo ya lo veo pésimo. Porque eres una figura pública, una figura que tienes que cuidar tu imagen, pero, güey, a mí me vale en ese momento puta reata mi imagen. Y digo, no, estás pendeja, mija. Primero, que lloren en mi casa, que lloren en las de otras, que lloren en las de otras. La verdad. La verdad. Mira, Primero que nada, yo pensaba esto. Interrúmpela como ya te interrumpió. Espérame, ¿sabes qué yo pensaba? ¿Sabes qué yo he hecho y he hecho mal? Le he dado mucho foco a gente que no se lo merece por mi calentura. O sea, porque me enciendo. Ajá. Porque es caliente, hermano. Y aprovechan la situación. Momento. Entonces yo me provocan tantito y las hago crecer. Y al día siguiente ya son las influencers del año. Al día siguiente ya. Sí, yo, la mano, Entonces, si yo hubiera tenido un poquito más de cordura, si hubiera pensado antes de actuar, mi amor, ellas no serían nada. Nada. Güey, pero mi puta calentura. Mira, déjate platicar. Lo que pasa es que yo antes pensaba con que ignorar a las personas era más que suficiente. No, está bien. Pero ahora me sigue pensando. Pero ahora no, güey, pero tú lo sabes, mané. Espérate, todos lo sabemos. No, tú ignoras a alguien, güey. Tú te estás peleando con alguien. Alguien te está haciendo la de pedo. Y tú ignoras a alguien y le dices, ay, no, que sabe que te venden un vergazo. Te meten un vergazo. Pero ahora me doy cuenta que no es suficiente el ignorar a la gente. Por ejemplo, tú puedes ignorar a la persona que te está insultando, queriendo pelear contigo, pero en el momento que tú lo ignoras, hay personas, güey, que se dejan guiar, así que son impulsivos y pegan. Luego te dicen, no, a mí no me ignores y traes, ¿sí me entiendes? Porque yo soy así, o sea, yo te digo, yo soy así. De verdad, yo hablo por mí. No, sí, lo que pasa es que los hombres son impulsivos. ¡Ay, estás pendeja! Pero así yo la quiero, a mi amiga, la adoro. Pero yo estoy para defenderte. Saber culera. Ok. Hermanas, vamos al Pinky Challenge y todos los trucos porque yo me robo hoy el programa de Carla. Bye, bye. Échamela. Pinky Challenge. Están ahí. Hoy les voy a dar dos consejos para ser la más perra de la playa. Consejo número 1, llevar un librito para que todos los chicos de la playa piensen que terminaste la primaria. Claro. Consejo número 2, cuando pase el chico que te gusta, súper acuerpado y subliminal, tú te vas a poner anhelando la penetración anal. Y esta es la pose en gatito tomando leche. Déjatela hago, ¿ok? Así que ya saben, ahí están esos dos consejos para que los pongan en práctica para ser la más perrísima y la más icónica y la más panochísmica en la playa. Así que pónganlos en práctica. Quieras o no. Hola, ¿qué tal? Cuídense mucho, mamonas. Bye, bye. Que poner en práctica y les aseguro que van a ser las más bitch este verano. Ricos tamales. Ah, no. Pinky Challenge. ¡Hola! Yo quería platicar cuando fui a España. Oigan, ya me pusieron una cosa en la boca que me está ardiendo muchísimo, güey. ¿Cómo ven mi boca? ¿Se me infló? Hermana, que chile pequín. Ya tengo como el labio así muy inflado, ¿o qué? Siento que ya me tengo que hacer como un trabajito o algo así. Chile pequín te picó el culín. Siento que me pica la boca, güey. No me he metido un chile. No pasa nada. Pero no me he metido nada. Pero si tú eres Pink, no eres Paulina Rubio, no estás mamando. ¿Y tú quién eres? Ay, tu tía. Y luego... Siento que me pica la boca. Dejen sus termos, Pinky Promise, y agarren sus shots. Limón. ¿Quién pide los shots? De limón es... Ay, limón. Ahora sí, limón, ¿no? Y a mí me... Limón, por favor, bebé. Salud ya. ¡Arriba! ¡Qué borracha! ¡Pero buena muchacha! Aventando el culo. ¡A ver quién lo cacha! ¡Éale! Hasta el fondo, hasta el fondo. Susana Unicornia, por favor, dame un poquito de limón. Una, dos, tres. ¿Quieras o no? Fondo. Susana Unicornia, putiza. Dame limón. Dame limón. Te doy cuando abre la boca. ¡Bravo! Es que tienes hermanas. Mane. Mira, de verdad, Carlita. No, yo no necesito de nada más de limón. Cuando he venido a tu programa... ¿Qué les fue lo que me pusieron en la boca, güey? Cuando he venido a tu programa, amiga. Cuando he venido a tu programa me encanta porque siempre... De verdad, es algo diferente. Es algo diferente, güey. Siempre quieren guardar en otros programas como guardar la postura de que sabe que... Y aquí podemos hacer lo que queremos. Mira, Mane se está queriendo dormir. Le puedo hacer el gran masaje. A Trixy le puedo pegar en la boca. Aquí está en casa. Como cuando fui al programa de la señorita Laura y el público era falso de cartón. ¿Esas mamadas qué? ¿De veras? ¡Sí! ¡Sí! Eran 3 de cartón en el asiento y luego uno solo. 3 de cartón en el asiento y luego uno solo. Y hasta adelante nomás 5 personas, verga. O sea, no. Y acá ya se siente más... Aquí todo es real. Se siente más chingón. Aquí todo es real y todo pasa así. Esta es su casa. Sí, te creo, hermana. Sí, me invitaron, nos invitaron y fuimos. Mane, pequeñita, aquí todo es real. O sea, ya vi, todos son reales. Hermana, me faltaba que me pusieran la caja de huevos San Juan. Porque es todo de cartón. Es que yo no tengo la culpa de tener este cuerpo. Pinto. ¿No? Hermana, se te ve el culo pañal. El culo pañal. No pasa nada. El culo pañal. Ahí va, yo nunca he hecho pipí en el mar. No en la alberca. Ay, porque júralo, en el mar todo júralo, mamona. Júralo, hermana. Por mis papás sí he hecho pipí en la alberca. Mi papá que en paz descanse. Y sí, sí, no, tomas, solo pipí, ¿no? Y solo sí, pipí. Tomas. Sí, sí, tomas. ¿Cómo era la pregunta? Yo nunca he hecho pipí en la alberca. Ay, obviamente no. Sí. Yo sí. ¿Quién sigue? Oigan, del público que está aquí, sí tomen. Mane, tú nunca, tomen, hermana. Jimmy Franco, toma. Yo nunca. No, es que iba a decir una asquerosidad. He dejado de coger en la alberca. He tenido sexo en la playa. Yo nunca, no, nunca contesta. Yo nunca he tenido sexo en la playa. Ay, jamás. Mamá. Saludos. ¿Nunca? Yo sí lo he hecho. Yo nunca. Levante. ¿No me viste, estúpida? Pues ¿Y qué respondiste, mamona? Yo nunca he hecho el amor, porque yo hago el amor en Semana Santa con algún desconocido y me ha metido el dedo junto con la verga. ¿Cómo no, con el órgano reproductor masculino. Bueno, perdón. A ver, de regreso. Yo nunca he andado por el malecón y me han metido el aparato reproductor junto con un dedo en el ano. Truco de atrás. En el truco. En el ano, claro que sí. Yo nunca. Y aparte me han dicho que soy la más bonita. Las que sí tomen. Yo nunca. Las que tú también tomas, porque seguro sí. Que seguro lo has hecho. Yo tomo porque allá en el Mazatlán. Allá en Mazatlán hay malecón. Allá en León, Guanajuato hay malecón. Con todo respeto, mi pero has andado Mazatlán. Y yo sé que te ha pasado. Yo sé. Ay, Jota, tú estás loca. No, sí, yo sé. Yo nunca en mi vida. Pero nunca de los nunca de los cuatri, nunca triples, nunca cinco, nunca nada. De verdad, yo nunca me he quitado mi Gymstream de ahí, del pene. No, ya habla en español. Es un calzón. Es un calzón. En de que es de mezclilla, donde me atoró el pene. Me lo jaló. Pues así le dicen las jotas. Yo no sé, no me importa. Para atrás. Para que se vea como panocha. Nunca me lo he quitado. Y una vez llegué rosada al hotel. Súper rosada. Y me echaron, el dueño del hotel fue y cortó sábila. Y me echaron en mis ingles. Así bien padre. Pero yo nunca me he quitado el calzón aprieta huevos. A mí me ha pasado, pero nunca me han... A nosotros nos ha pasado, pero no. A mí me ha pasado, pero nunca me han puesto a lo de vera. Pero sí me ha pasado. No, a mí el gerente del hotel, por cierto, le mandó un saludo al gerente del hotel. De hecho, mira, nosotras como hermanas estamos. De hecho, yo traigo el calzón. Yo quiero mi vaso como el tuyo. Yo traigo el calzón puesto. Yo traigo el calzón puesto. Tú pediste rose gold, pendeja. Ay, no, pero yo quiero así, brilloso. ¿Tú quieres como el unicornio, no? No. Todos brillan, boba. Es que el rose gold, ay, mana, pero yo quiero así más brilloso. Como pues unicorniano. Bueno, me lo mandan. Te damos el otro después. Hermana, recuerden que ya saben que Carlita tiene sus vasitos de Pinky Promise. A la venta. Personalizados, mamona. Personalizados. Pero es que el unicorniano también está padre. Le puedes cambiar las tapitas y así. Pero la mané fue más original, negro, y nosotras bien pendejas juntas, rosas. No, yo más pendejas solas. Segunda ronda. Yo nunca me he caído en la banana en la playa. Ay, yo sí, me quebré una. Ay, yo sí me he caído. Con mi familia así, como que empiezas como... Ya tengo otra yo. Yo nunca he enviado a mis amigos haciendo pipí en la calle. Ay, no, yo no. Tú sigues súper pelucada. Porque nadie tomó. ¿En serio? Ay, no me van a decir que no. O sea, que es como, ay, amiga, vamos a hacer chichi. Ustedes hacen chichi. Ay, sí, no. Yo siempre hago sentada. Y que de repente, ay, amiga, me estás mojando. No. Ay, sí, siempre. Ah, entonces tomen culeras. A mí nunca me han metido la mazacuata y me han sacado la mierda. No, perdón. No, a mí nunca. El producto intestinal. Okay, no. A mí nunca me han metido la mazacuata y me han sacado el producto intestinal como me llega Wendy. No, yo no. No te dije como dijera. En la playa. En la playa. Yo, la verdad, yo nunca. Me la han sacado varias veces. Yo nunca he dejado de acosar a los chicos que van y te venden cosas que no se pueden meter unos al cuerpo cuando vas en un hotel, porque hasta en un hotel me lo ofrecieron. Y, o sea, nunca los he dejado de acosar porque ellos me dicen, oye, ¿quieres esto? ¿Quieres lo otro? Le digo, no, yo quiero que me cojas, mijo. Y entonces nunca los he dejado de acosar a esos vendedores ambulantes. Perdónenme. Yo nunca en la vida he chupado un culo. Asterisco. Vámonos. Fusionale. Mami, ya se me acabó. Dame la mía. ¿Tú, Carle? No. Dame la mía o tómale de la mía. No, pendeja. Yo te conozco, ¿Nunca? Y sé que lo has hecho. ¿No? No, tampoco. O sea, ¿qué hago? Ay, no, otra amiga. Así, mira, Ven, así. ¿Sale? A ver, ¿qué sigue? Porque ya ando peda. Pero ya cuando soy muy peda, que digo, ya, pues chingue su madre. Venga, les agradezco muchísimo que hayan venido al Pinky Promise de este especial que era muy importante para nosotros porque de verdad la gente le estaba pidiendo mucho a Mané, les estaba pidiendo muchísimo que Trixy, que Wendy y toda la cosa. Porque, la más hermosa, la más preciosa. Pues, ¿y qué le pueden decir a la gente? Pinky Promise. Y este es como un consejo, una cosa que quieran decirle a los Pinky Lovers y así. Ok, empiezo. Un consejo. ¿Tú empiezas? Okay. Acá la cámara 3. Chicas, bueno, sí, mi mensaje es para las chicas. Son autosuficientes, son chingonas. Todo lo que ustedes piensen lo pueden lograr, lo pueden hacer. No necesitan a nadie, no necesitan nada. Lo único, un hombre, lo único que necesitan es creérsela, quererse ustedes. Cuando ustedes se sientan bonitas, cuando ustedes se sientan autosuficientes, en ese momento todo mundo las va a ver como las más hermosas, las más poderosas. Las mujeres podemos, las mujeres nos podemos apoyar. Ojo, si te cae mal la de al lado con la que trabajas, no tienes por qué hablarle, no, mándala a chingar a su madre, júntate con quien te sume, no con quien te reste, las perras con las perras y las pendejas con las pendejas. ¡Amén! Sigue, Trixie. Preciosa, aparte. ¿Qué promesas que quieras decir acá a mis comadres que nos están viendo acá? Esa es tu cámara, mi amor. Yo algo que les quiero comentar, estoy de acuerdo junto con mi amiga Mané, que yo creo que... Cuando uno tiene, por ejemplo, inseguridades y ese tipo de cosas, tiene que trabajar sobre eso. Entonces, yo siento que cuando uno quiere llegar a sus metas... Está un poquito borracha, pero una muchacha. Sí, y claro, no aventé el culo en la noche de hoy, aventé a quien lo cacha. Entonces, un poquito así estúpida. Un poquito estúpida. Pero yo estoy de acuerdo con mi amiga Mané. Y estoy de acuerdo con este tipo de que, por ejemplo, si tú quieres hacer algo que no dependas de una persona, de un novio, de un mayate, de lo que sea. Si tú quieres llegar a hacer eso que tú quieres, ya sea un modelo, influencer, trabajadora, lo que sea, no te tiene que importar lo que la demás gente opine, ni tampoco tiene que influenciar esa persona que es importante para ti. Por ejemplo, a veces tu novio, a veces tu esposo, porque lo único que tiene, o un amigo, lo único que tiene que importar es lo que tú, a donde quieres llegar. Yo, por ejemplo, en mi persona, yo me acuerdo que yo estaba en Mazatlán, y Mazatlán es súper chiquito, y ahora que estoy en la Ciudad de México, yo digo, quiero hacer esto otro, quiero hacer esto otro. Gracias a Dios que me pone donde Oye, hay Carla, donde hay Mane, donde hay Wendy. Gracias, entonces, amiga, hay que disfrutar el momento, porque vida solo hay una. Claro. Entonces, si tú no haces lo que te gusta hoy, no lo vas a hacer mañana. Hoy es cuando. Entonces... ¡Que chingue su madre todo el mundo! ¡Y que chingue su madre hoy! ¡Chingue su mundo! ¡No! Es que la borracha. La Wendy me emborrachó, me puso loca, me puso... Hermana, yo quiero decirles... muy borracho. Yo quiero decirles a toda la gente que nos está viendo en este momento, que nos va a ver después de que se estrene este video, de que estamos totalmente así en el escándalo. Quiero decirles que mil gracias, de verdad, porque sin ustedes no somos nada. Nosotras tenemos... Yo conozco a esta chica. He tenido la oportunidad de conocerte, Carla, Mane, Trixy. De verdad, mil gracias por hacerme parte de un momentito de su vida, de un pequeño fragmento. De esto quería decir verdad, yo. Esto quiero, ¡no, culera! Esto quería decir yo. Pero de verdad, hermanas, de verdad, quiero agradecerles demasiado, bastante. Yo sé que cada una hemos tenido nuestra historia, nuestra vida. A veces sufrimos por algo, a veces gozamos por algo. Y yo, de verdad, créanme que yo se los digo de corazón, yo estoy para lo que ustedes quieran, de verdad. Como amiga, yo se los digo. Y de verdad, ojalá, Carlis... Ojalá algún día volvamos a estar todas juntas y que todas triunfemos. Y también mil gracias a toda la gente que nos está viendo, porque sin ustedes nosotros no seríamos nada. De verdad. Mil gracias, besitos. Recuerden que vida solo hay una y hay que vivirla, mamona. Chingona. ¡Hay que vivirla! Y yo que conozca a Wendy, Wendy se lo dice de todo corazón. Sí, güey, mira, güey, yo he conocido, yo he tratado a Trixy, güey, tenemos ya tiempo tratándonos, y de verdad que ella para mí es un gran ser humano. Ella me ha ofrecido su amistad y todo, como a ti también, hermana, ¿te acuerdas? Yo de Wendy, repente nos mensajeamos, pues, hermana, sí. Nos mensajeamos, Carlita y todo yo. Todo el tiempo nos mensajeamos. Me comenta en mi Instagram cuando hago ahí mis pendejadas y todo, y me dice, hermana y todo. Y yo también, Tengo más tiempo de conocer a Mane, de que la conocí, de que tuve la oportunidad de conocerla y también, pero de verdad, yo les quiero ofrecer a ustedes tres mi amistad, y este es un Pinky Promise chingón. Este es un pacto. Y de verdad, hermanas, vamos a ponernos el antibacterial para que no nos chinguen, porque después nos van a decir que porque no tenemos como que... No, pero todos nos hicimos la prueba, ya está, ya la subí, obviamente. Ya la subí. Hermanas, este es un Pinky Promise chingón, y de verdad que como este no va a haber ninguno, mamonas. ¡Ay, qué buena! Y les digo una cosa, ya que hablaste... Una uña, póntela. Ya que... Ven, mi amor. ¿Me la regalas? Tiene unas manitas de... Ay, no, ¿sí me va a quedar? Pinky. Porque muchas en Pinky Promise serán guapas, pero pocas somos rostro. Bueno, Pinky Lovers, gracias por este especial de verano. ¡Qué padrísimo! ¿Vieron los agregué? ¿Sintieron el calor, así el mar? Así. Yo no lo sentí tanto. El panocho intenso, amiga. Yo sentí que me palpitaba la pulpanocha. Sentías como el calor. Oye, tantos hombres que pasaban por atrás de mí, yo acá platicando ante las cámaras y queriendo pagarles a los hombres para que me vinieran a tocar, a penetrar, y pues no se pudo. Porque le estorbaban 4 sorjuanas. Gracias por estar en este especial de verano. Gracias, Manelyk, por primera vez en Pinky Promise. ¡Regreso! ¡Dios te bendiga! Oiga, tienen el proyecto que está padrísimo, que les va a ir increíble. Hermana, recuerden suscribirse al canal de La Madrina Mágica para que chequen todo el dato, donde vamos a estar nosotras tres presentes haciendo bastante escándalo. Y ojalá, Mane, ojalá un día a Carlita un día que nos acompañe. El escándalo. ¿Cuáles son las redes sociales para que se la... Manelyk-oficial, ahí van a estar todas las cosas para Manelyk, tu madrina mágica, y estoy planeando algo espectacular con Carlita porque ella no se va a quedar fuera de este proyecto. Ahí vamos a estar posando la microempresa. Ahí vamos a estar posando la microempresa y yo soy Trixy Star, la rostro unicornia, Trixy.star.oficial. Quieras o no. Hermanas, y yo les invito a que se suscriban a mi canal Mamonas para hacer bastante escándalo, y recuerden que entre más comenten, más like den, más maricón habla el joto, digo, más cosas habla el maricón. Hermanas, la canción. Soy Wendy Guevara. Mi canción se estrena en septiembre para que se ponga bien perra. Suscríbase a mi canal. Ay, soy yo tengo Guevara, canción el 15 de octubre. Ay, qué bonita. ¡Rostro! ¡Rostro! ¡Claro que sí!